Qué tal, amigos y amigas, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Aquí, un poco chueco. Déjenme, me acomodo la boina. Oh, cielo, oh, es para el, al revés, o sea, es que Aquí es al revés, pues. Un saludo para todos ustedes, espero que estén muy bien, guapo siempre y sobre todo prófugos del COVID 69. Un saludito a todos. Y bueno, este ya estamos aquí al pie del cañón. Espero que se estén portando bien si pueden y si no, pues ni modo, háganle la lucha total, que más da? Vamos a ver qué tenemos aquí en términos de información, damas y caballeros. Oh, cielo, Leoncio. Ahora sí pusimos este con lo que nos pasó anoche ya ya no lo volvemos a hacer, ¿no? Es que les insisto que es grave este, esa función del, um, del Facebook que tiene, este, que es el, el Messenger, que este, este, está, tienes tu teléfono en la mano y entra un mensaje y aparece el mensaje en la pantalla. O cuando menos aparece algún texto o aparece alguna cosa, ¿no? En este caso, en el ámbito de las computadoras, aparece el mensaje y este, lo, el contenido de ese eh, supuesto mensaje. ¿no? Y ayer sí este, hubo un desgraciado que, que, que este, que de los pseudo amigos que aparecen ahí y que de repente empezó a, a pasarme un montón de fotos pornográficas del tipo este, de sus aberraciones sexuales y pues este parece ser que de parte del del facebook como se activa solito el messenger que no hay cómo diablos desactivarlo la verdad se ha dicha cómo quitarles a mugre no este eh, la verdad se ha dicha eh, aparecieron esas esas fotos y aparecieron los mensajes de algunos de ustedes ahí este saludan algunos saludos y demás no y este pues estábamos eh, sacando la información directamente del Facebook, fíjense nada más y, y apareció todo ese tipo de, de cosas. Y dices, no puede ser posible, y tuve que tumbar el programa de anoche y volverlo a subir. ¿Por qué? Porque ese tipo de situaciones no se valen. Y ese es el problema que tenemos ahorita. Mucha, por eso les digo, hay que tener mucho cuidado, este, de, 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 de quienes están este, manejando las redes sociales en casa, ¿no? Por ejemplo, los chamacos, imagínense, estar recibiendo ese tipo de, uh, de aberraciones de gente, este, se supone que mayores, están recibiendo el, 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 este, el, el la supuesta amistad de un adulto. Que, te, que este que lo, lo consideras como parte de eso y me han salido un montón últimamente de pseudo masajistas no y que que, que, que dan masajes a los adultos mayores y que quién sea qué y que quien dices ah caray pues algo está este torcido en esa en esa gente y salen con cada tontería no la verdad se ha dicho así de que para los que son masajistas y que son hacen su trabajo muy en serio así que pónganse muy truchas no en ese tipo de cosas porque no sé si sea un, un este una tendencia sobre ese gremio que le están buscándole tres piezas al gato, pero entonces cuiden ese, ese, ese tipo de situaciones, cuando menos los que son eh, en realidad masajistas o terapistas, que tengan mucho cuidado al abordar su profesión, porque insisto, hay varios, por ejemplo, este tipo que está aquí, es uno de los que se decía que era daba masajes y que le encantaba dar masajes a los adultos y cuanta cosa. Y bueno, <coughs> eso, ese es una situación, y ya me he encontrado dos o tres masajistas, así entre comillas, que dicen, ¿sabes qué? Esto no está muy claro. Entonces, por sí o por no, a todos los que son masajistas los voto a la fregada, ¿no? Porque conozco a mucha gente que son este, que de masaje terapéutico y que dan un excelente servicio, ¿no? Está un amigo aquí, de, de, de todos los amigos del sobólogo, por ejemplo, ¿no? que están incluso organizados en un gremio y toda la cosa, ¿no? Y el sobólogo llegó a este a un cuate que lo ve usted a simple vista y pues dice este cuate, ¿qué onda porque está todo tatuado, ¿no? Pero él él va a las terapias, a las casas de las de las personas, los visita en, en su casa y va acompañado de su esposa. Y así de sencillo, o ¿sí? sea, para que no haya este problemas de ninguna especie ni malas interpretaciones. Ojo con eso. Y entonces, este lo, lo comento porque curiosamente ha coincidido esta bola de generados con gente que se dice masajista de adultos. No, yo no ando buscando esa cosa. No permito que nadie me toque, ¿no? Y la verdad se ha dicho, ¿no? Y a duras penas aguanto que, que este, que, que la gente más cercana este haga eso. Pero la verdad, aunque sea yo muy cariñoso, la verdad que en ese tipo de cosas son demasiado quisquilloso, ¿no? La, la neta, ¿no? Más vale, ¿no? Este, no sé, es una, una situación muy personal, pero este, mucha gente así es, y entonces se respeta. Entonces, que llega alguien y que, ándale, sí, te voy a dar un masajito, dices, ay, mírame tantito, uoh". y no sé si por esa razón les da por el lado de las masajeadas, ¿no? Bueno, que conozco muchísima gente que hace esto de manera profesional, este, como está... Chica que no me acuerdo que sea, nomás me acuerdo que se de apellida Zambrano, que es excelente, ¿no? Y te da unos masajes que te quedas ahí, ¿no? Y nada más te está tocando una partecita de tu cuello aquí atrásito ¿no? Punto. Y dices, Muy, es genial! Pero eso es una una, 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 una. La gente que está metida en el ámbito, en el ámbito terapéutico también. Este señor que es sensacional, que está ahí en la Plaza de Cachanilla, por el pasillo amarillo, es lo único que me acuerdo. Ahorita no me acuerdo del nombre, porque como perdí el, el, el otro Facebook, el principal, ahí tenía toda esta gente, y pues no, soy muy malo para los nombres, es en serio, soy muy malo para los nombres aquí, porque los identifico y por lo que ustedes quieran. Y a veces me acuerdo, por ejemplo, este ay cómo se llama esta muchachita, este, de tejeda. Y supongo que eso es su nombre de, como, como, como señora, ¿no? La señora de Tejeda. Y entonces me acuerdo cómo se llamaba, hasta que rato, de repente, no sé cómo estaba, que de recuerdo, Imelda de Tejeda, ándale, yo le decía, ah, sí, sí, y entonces yo fui la busqué, no, oye, ¿cómo estás? porque no sabía que andábamos por estos rumbos. Hola, hola bonita, ¿cómo estás? y guiri guirito wiri, ah, que estoy muy bien, excelente aquí con la familia, tata, muy bien. Pero, soy, pero de la otra manera soy muy malo para recordarme de los nombres y más los que casi no, no nos ven y casi no, no se comunican, pues más difícil de recordarlo, ¿no? Por ejemplo, el otro día, este, una amiga que es, este, ¿cómo se llama? Consultora y ese tipo de cosas de... No recuerdo qué es, sé que se apellida se Ketsi y Ketsi, mi amiga, la tengo desde que inicié el proceso de meterme en Facebook allá por el 2000, 2009 2010 no me acuerdo cuándo se crió pero bueno entonces esas son unas amigas que conservo desde aquellos tiempos imagínense y el otro día me felicita por mi cumpleaños y me queda así como que órale cómo estás y la, no detallitos así interesantes de gente que no te acuerdas ¿por qué? porque los tienes aquí con las amistades en el Facebook pero este no las conoces físicamente pues entonces este y además yo no soy de los que anda revisando los, los perfiles entonces no sé quién es pero ahora que están pidiendo amistad dijo no es que este, este, se comunica algún tipo que tiene uno dos tres amigos dice, no pues está acá hijo no y, la, y ayer sí efectivamente un tipo que no sé este este cómo cómo llegó allí le, le, le puse amistad o me mandó un mensaje no sé la verdad es que ya lo bloquea la fregada el tipo ese. Y, este, y gracias a Lucita Panamita que me dijo: Oiga, ¿qué está pasando ahí? No, no pues no supe, ¿no? Y como este, no estoy viendo el monitor de acá, más que si está funcionando, entonces no me fijé en el contenido horrendo, ¿no? Bueno, así están las cosas, nada más. Qué espantosa situación y qué mente tan retorcida. Muchas gentes, no, nada, nada o se admira mira uno de las eh, tendencias sexuales que tengan, pero también este andar haciendo sus publicaciones estúpidas. La verdad es que no es tan saludable. Ni todos los homosexuales del mundo que conozco han sido así de degenerados como este tipejo, ¿no? O sea, sí, de quienes publican eso, nada. Tengo años de tratarlo, tantos años en el ámbito cultural, y jamás este, hubo situaciones así más allá del del que alguien se quejara por porque este por ¿cómo le llaman por cuestiones de acoso por, por decir algo de algún o supuesto acoso por, por parte de algún homosexual por decirlo de alguna manera y dicho homosexual con todo respeto no este que a mí no me gusta decirles que otras que que el, cómo les llaman ahora pero no 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 la verdad de mucho respeto y nunca hubo ningún problema de ninguna especie y además el en aquel entonces la, la, el sinónimo prácticamente de artistas particularmente artistas era ligado a la cuestión de la tendencia de la diversidad sexual no punto no nada na, na del otro mundo pues este pero de eso que haya que haya, que haya haya sido como haya sido que haya este tipo de tendencias tontas y ridículas de estar ofertando cosas así como lo que puso este asqueroso ayer pues este miren no 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 es, es no es algo que uno se asuste pero hasta dan asco no a mí se me hizo asqueroso por ejemplo un gordo asqueroso por allá de que disque de Michoacán porque no podemos decir que sea de allá este pues, es un agricultor dijo órale qué buena onda no y lo más cuando <laughs> Uno es retragón en, en términos de cosas de aquella zona, ¿no? Y que quiere saber que, 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 que las comidas y ese tipo de cosas, yo si fuera, hubiera, tengo el espíritu así como el de Manuel, Andrés Manuel López Obrador, que de visitar todo el país y comer todas esas cosas, me decían unos amigos cuando andamos en una... No sé, en una gira de teatro, me dicen, oye, ¿cómo sabes cosas? <laughs> que voy a saber nada. Lo que pasa es que llego y pregunto, ¿no? O he escuchado que tales cosas son muy sabrosas, pero bueno, hasta allí. Entonces, no es que sepa uno, ¿no? Pero, bueno, cosas. Porque, porque... Y entonces yo diga platicando con este tipo de cosas, pues entonces este Cuatec, no, pues este, acá en Michoacán, que dice, ah, muy bien, excelente, que dice, qué y entonces este y de repente y qué cosa rica y acá un dije pues este cuate está medio toca sí, y, y, y al rato me salió que era también masajista no chifles <laughs> y al rato, no y, y al rato me mandan sus, sus sus miserias no y al rato otro no pues ya parecía desfile no 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 bien vamos mejor a otro asunto de masajeros que no cause tantos honorarios <laughs> porque esto sí que está caótico y feo no Vamos a ir a ver qué dicen los periódicos de corte, este, ¿cómo se llama?, eh, de corte nacional, porque todo lo que se hace en el DF, bueno, ahora ya no se llama DF, se llama Ciudad de México, es corte nacional, oh, cielos, sí, eh, vamos a ver si sí podemos hacer algo al respecto y que se pueda ver aquí bien el panorama, el pandorama, ¿no?, este vamos a acomodarlo aquí ahí está parece ser que ahí está eh, ahora sí vámonos vámonos y ah, vámonos no aquí está ay ahí. Ahí, nomás que no lo puedo acomodar esta esta cosilla aquí bueno ahí está vamos ahora sí a ponerlo aquí para podernos este sincronizar con lo que viene siendo aquí esta esta idea de poner es aquí los periódicos para que lo puedan ver. Ay, me salió ese suspiro del alma, ¿no? ¿Por qué? No sé por qué, pero... Uh, 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 uh. Bueno, ahí está. Ahora sí. No, pues todavía no. Digo, todavía no. <laughs> este, ahora sí, vamos a ponerlo aquí más largo. Pues fíjense que está, está interesante a ver qué dicen los periódicos el día de hoy. Porque miren, antes de irnos a los periódicos... Ya está acomodado. Ahí está. Ahí oh, está, ¿no? Eso sí me gusta. Miren, les voy a poder enseñar la portada que le puse el día de hoy y dice así, Damas y Caballeros, dice aquí, más golpeteo oponente. Es decir, porque aquí en México no tenemos opo oposición. O sea que lo que se llama respetuosamente ser partidos de oposición, acá estamos hablando de partidos opo no, no oponentes, no son oposición, son oponentes. Se oponen a todo. Por qué? Por los grandes intereses, pero este, eso de oponerse por oponerse pues no es nada saludable, ¿no? Lo cierto y lo grave es que este, este estamos eh, vamos a decir viendo este una situación de irracionalidad, damas y caballeros. Y la oposición nunca debe ser este irracional, debe de ser propositiva. Se supone que el interés de un de los de los partidos políticos es el interés porque le vaya bien a un país, en este caso a un territorio, a un estado, a un municipio, lo que ustedes quieran. Pero no oponerse y estar molestando y fregando todo el tiempo para que le salgan mal las cosas al gobierno en turno. ¿Por qué? Porque ellos van a llegar en un momento determinado y entonces no les gusta la oposición, y si no, digo, no les gusta la oposición, y si no pregunten ustedes cómo nos fue en 30 años con el panismo en Baja California, que no solo les molestaba este, ¿cómo se llama? Eh, la, las críticas, nos bloquearon por todos lados, a su servidor lo bloquearon, o incluso nos corrieron de algunos medios de comunicación. Así de fácil, no es ningún secreto, es un secreto a voces. A mí me chisparon de la voz de la frontera por ser este, extremadamente crítico de las aberraciones este, panistas, ¿no? Y este, entonces si no les gusta, ah, pero ellos no, quieren eh, que se les respete en su lugar, así es de que, que espérense tantito, más de allá de algún momento determinado van a llegar algunas eh, basuras de estas al poder. Y entonces van a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios, ¿no? Para que se enteren. ¿Por qué? Porque, porque ellos bloqueaban. ¿Cuántas veces nos tomaban la señal? ¿Cuántas veces nos han bloqueado? ¿Cuántas veces nos han aplicado los inhibidores de Internet? Muchas veces, Damas y Caballeros. No es nada nada este, nuevo esa situación, pero es, es patético. En fin, detallitos tiene la Baudelia. ¡Oh, cielos, Leoncio! Y bueno, vámonos a otro asunto, Damas y Caballeros, digo, para estar al pendiente de todo este tipo de cosas y les pusimos aquí más golpeteo oponente ante las consta a la consta constante pesca de peces gordos. Los ataques no cesan para tapar casos eh, contra casos como contra Beiruti y cabeza de vaca, no este que esos son dos casos muy importantes pero les decía anoche, el, el caso contra cabeza de vaca, no, eso no es tan importante, es un gobernador corrupto más de tantos gobernadores corruptos que ha habido. Aquí en Baja California, dígame, los únicos, el único gobernador corrupto en 30 años del PAN, pues nada más Héctor Terán, los demás eran una bola de sátrapas asquerosos. Y lo, lo malo es que durante el periodo de Don Héctor Terán, pues los que manejaban el gobierno eran tres eh, lobitos, ¿no? o vamos a decir tres sinvergüenzas de los cuales el único que, que pues no eh, no puedo decir gran cosa a pesar de algunas diferencias por ahí que hemos señalado en su momento pero que además lo consideramos un amigo y una persona este vamos a decir este respetable que es don Rafael Morgan y le digo don Rafael Morgan con todo el respeto por ser este miembro de, 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 o cercano este, del pan a don Héctor Terán Terán, ¿no? el desaparecido gobernador de Baja California, ¿no? nada más eso, pero todos los, los otros tres que estaban gobernando ahí junto con Rafael Morgan, era la basura de, de, este, de Rodolfax Valdés ¿no? y el Tijuano barato, eh, que es este, el Chocomilk, este, a, a, Salvador. Eh, Morales Muñoz, Salvador Inmorales Muñoz, ¿no? O Mañoz, así de fácil, hijo de la basura de Salvador Morales Ruini, <laughs> así de fácil y de sencillo. Bueno, ahora convertido gracias a Bonilla en un flamante morenillista, ¿no? <laughs> bueno, está aquí lo que dice nuestra portada el día de hoy. Ahora sí, vámonos a lo que te truje, Chencha, en términos de lo que vienen siendo particularmente las, las, eh, los periódicos de primera plana. Y pues ayer fue el día de la bandera y anduvimos correteando la bandera por todos lados y anoche que pusimos la bandera pues no se movía, estaba así como con artritis, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice acá, damas y caballeros, en este caso los periódicos de corte nacional y vamos a ver qué dice aquí. Y la, la, los ratas, de, la, de las sabandijas del deformado, así caballeros. Sí, porque este periódico es de lo más cochino y desnable, ¿no? Pero ¿para qué les digo más? Si ustedes este, tienen ojos, eh, como dice, ¿cómo era aquello? El que tenga ojos, que vea, y el que no, pues no. <laughs> Nomás, vea. <laughs> bueno, vamos a ver. Qué dice aquí en este caso el periódico de forma, el periódico de que de forma y de forma opinión dice aquí eh, mímica la televisión dice eh, renuncia a proyecto no sé quién pero ahí está dice logran podio en tranzas dice aquí entre otras cosas el caso de la Conade educación contra petróleo dice para Bill Gates el gobierno mexicano debería de apostar más por la educación que por sacar a petróleo. Estaba viendo la entrevista de Bill Gates, o sea de Bill Gates. Ahora, señor, es un es un este, estadista da este doctos conocimientos, ¿no? La rata calva esa es un sinvergüenza. ¿eh? Yo pensé que lo tenía en otro concepto, pero estoy viendo lo que está diciendo este que tiene grandes universidades como el Tec de Monterrey. El tecmo de Monterrey que está produciendo a puro tecnócrata y corrupto, grandes corruptores que si no revisen los los de los de los gobiernos neoliberales, ¿quiénes son los grandes corruptos, los grandes este, asesores, los del tec de Monterrey damas y caballeros? Los grandes corruptos han sido asesorados y han estado ligados a miembros de la, ya no de los tecos de, 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 de de la Universidad Autónoma de Guadalajara, ¿no? Eso ya ni pintan. De la, del Tecnológico de Monterrey, ¿no? Para que Bill Gates diga que es una gran universidad, un tecnológico, pues qué jodidos estamos, porque entonces quiere decir que el tipo no tiene la menor idea de lo que es una universidad con relación a un tecnológico. Digo, discúlpeme, pero perdóneme, ¿no? Es como decir el Cetis Universidad. El Cetis no es ninguna universidad, es un instituto tecnológico. Prepara gentes, este, técnicamente, para que hagan un trabajo determinado. No les enseña humanidades, la verdad se dicha, y esa es la gran diferencia. Aunque nosotros digamos que el CETIS es un excelente, este, instituto, no deja de ser un instituto tecnológico. Por eso llama Centro de Educación Técnica y Superior, ¿no? Es así de sencillo. Es un tecnológico, aunque le, le hayan colgado últimamente en términos de universidad, no lo hace universidad porque lleva el nombre, ¿no? Bueno, así, nada más para que entendamos. Pero Bill Gates sale con esa tontería, y obviamente el reforma lo pondera, ¿no? Porque ya lo dijo el señor este Guillermo Puentes, ¿no? La verdad se ha dicho, discúlpeme, pero perdóneme, ¿no? La verdad se ha dicho. Bueno, dice aquí. Van, van contra la ley del outsourcing y de forma, pone una foto, aquí está donde está Beiruti con la Secretaría del Trabajo, ¿no? <laughs> ya con eso, ya la está ligando de alguna manera al gobierno de López Obrador precisamente con un delincuentazo, porque este es un pez gordo, ¿eh? Dice, sale JP Morgan de la banca mexicana, se largan los del JP Morgan afortunadamente, damas y caballeros, después de tantos dislates y además que se le pague por su opinión, porque por obligación de los países, de la ONU y todas esas cosas, tienes que tener calificadoras a sueldo para que te estén diciendo que la vas a regar y te están asesorando y nunca pagan los malditos por los errores cometidos de sus asesorías, ¿eh? pero se va, JP Morgan, de, de la banca mexicana, oh, qué lamentable, dice aquí el de forma, dice, protegen red de contrabando, no, eh, será del Next? Few? no, 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 es indagan, dice, indagan vinculación del gobierno de Tamaulipas, protegen el red, el rey de contrabando, dice, eh, dice, rastrean rastrea la WIF y aduanas ligas de funcionarios con huachicoleo, nótese cómo lo maneja estos cuates, ¿no? protegen red de contrabando, dice aquí o sea, todos estos están protegiendo esta red de contrabando, ojo con esa parte ¿no? bueno, así se maneja para que ustedes se den cuenta cómo se sesga la información en esta cosa, ¿no? el de forma yo no me sometí y ahora me, me siguen de palacio, dice aquí, dice cabeza de vaca, una rata de siete suelo, suelas, que desde hace mucho andan las autoridades, incluso gringas, cuando estaba Donald Trump, ¿no? Atrás de cabeza de vaca. ¿Qué pasa ahora que con el gobierno de Biden están metidos muchos de los... Eh, patrocinadores de esta serie de, eh, de aspectos delincuenciales, pues no van a decir absolutamente nada. Por eso les digo, lo más seguro que el gobierno de Estados Unidos le vaya dando carpetazo al asunto de García Luna. ¿Por qué? Porque si habla García Luna, mucha gente de la DEA, sobre todo, va a caer. Y esa gente de la DEA ahora está en el poder junto con Joe Biden, oh cielos, para que vean ustedes cómo más Caligari. ¿y por qué le surgía a las grandes corporaciones darle golpe de Estado como se le dio a Donald Trump? No, es, tenemos que Estados Unidos hay un golpe de Estado. Por mucho que se diga, esa es la triste realidad. Y bueno, aquí está esto, entonces, y como que las autoridades gringas no han dicho nada sobre cabeza de vaca, y a lo mejor se van a replegar y no van a hacer nada respecto a esto, pero ya las investigaciones van muy avanzadas y como lo dijo el, el, el fiscal ayer, este Gers Manero, ¿no? Que no está de Florero dijo, <laughs> bueno que este era o, demasiado obvio. Y ahí están las cosas, dicen matan a candidato, ya van 47 políticos, oye qué buena cosecha, ¿eh? <laughs> ¡Qué gacho no! Y se entrega con así 5.8 millones de pesos a proyecto de Ackerman, dice aquí. O sea, ahí está, ¿no? Pero no habla, este, en este caso, de los chayotes. Por ejemplo, que se le está dando a, a Televisa una publicidad a parte del gobierno federal inmerecida y otros medios, ¿no? Oh, cielos, de eso no habla. Pero sí, habría que revisar esto de Ackerman, porque estos cuates cuando lo toman es precisamente para ese tipo de cosas, ¿no? Para manipular esta situación. Mueren sin testamento, 80% de casos COVID, dice aquí, presionan Estados Unidos y Canadá para reducir contaminación. No, para apropiarse de las de la producción de la energía del país, de que no sean marranos, ¿no? Dice aquí, presionan a Estados Unidos y Canadá para reducir contaminación, dice aquí en este caso número de días Dice aquí, este, casi cuatro años, ah, esto es otra cosa, ¿no? Eso es lo que dice que presiona reducir contaminación, no, para apropiarse, siempre han querido apropiarse de Pemex y de pasada de la Comisión Federal de Electricidad y ya estaba todo listo, eh, lamentablemente ahora se les vino encima todo esto y la crisis de Texas mostró que esto es una porquería del tamaño del mundo y todavía nos quieren meter aquí, dice, la sombra de Félix en gira de AMLO, dice aquí entre otras cosas, no este, siguen eh, la campaña en contra de, ah, no son todo de mi devoción, pero la verdad es que esta, esta campaña con de Félix Salgado Macedonio no está muy clara, damas y caballeros si usted cree que está clara, pues este, no sé, este, dígame cómo, pues no lo entiendo Dice la Comisión Federal de Electricidad reserva por dos años expediente de apagón por pastizal. Dice aquí, entre otras cosas. Dice aquí, es que no quieren sacar a flote dos o tres cositas, pero bueno, este por eso se lo reserva. Pero bueno, dice, tras falsificar reportes sobre un incendio para justificar el corte de energía. Que en diciembre dejó a 10.3 millones sin luz. Ahora argumenta riesgos de seguridad para no abrir los datos. Dice aquí el periódico Universal. Ya saben cómo se las gasta este periódico también. Dice AMLO y el PAN chocan por García Cabeza de vaca. Fíjense nada más los panistas a defender a su rata, ¿no? En lugar de decir, ¿saben qué? Pues órale, por ejemplo, aquí los panistas muy orgullosos, pero cuando salieron a decirle a Kiko Vega que dejara de robar nunca, o a Eugenio Lord Walter, cuyas raterías eran de lo más infame y de sobra conocidas, pero descarados, ah no, ahora los panistas este, salen a decir que López Obrador se está robando. Digo, discúlpeme, pero perdóneme. ¿No? Este, detallitos aquí. Bueno, dice AMLO y el pan chocan por García Cabeza de Vaca. Oh cielos, Leoncio. Y dice aquí, entre otras cosas, dice: Sin siervos avanza vacunación en la Ciudad de México, ¿no? Este, dice aquí. Y dice: El INAI solo debe de subordinarse a la verdad, no al poder. Dice aquí en Blanca Lilia Ibarra Cadena, este, comisaria, presidente del del qué. Del INAI dice aquí, el INAI solo debe subordinarse a la verdad, no al poder ay, ay, por favor, no sean ridículos. ¿Quiénes forman el INAI? Y el INAI no sirve para maldita sea la cosa, nunca ha servido para nada, pero eso sí ganan un dineral y tiene una estructura espantosa que tenemos que mantener todos, ¿no? Así fácil. Pues miren, aquí está Loretito de Mola con sus estupideces, ¿no? Y entonces como cuando dijo aquella que ahí tengo el video, cuando lo quieran ver, ¿no? Este dice, ¿y quién dijo eso? Y dice, es una investigación del periodista Carlos Loretti y todo mundo ataca de la risa, ¿no? No, 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 sí, te... Dice, hieren a la mujer en protesta contra Salgado, dice aquí, ay, y por eso hay que sacarla muchas veces en todos los periódicos, aquí está la señora, ¿no? De segundo, retorno a Teotihuacán en el ámbito cultural, dice, lupa a temas que sacuden al mundo, dice aquí. Y esta tipa del INAI dice aquí que el INAI eh, defiende y promueve de ay, no sirven para nada, todas las instituciones de transparencia, lo menos que tienen, son transparencia, transparente, vas y buscas información y te la hacen como dice el morrito, te la hacen de pip, ¿no? <laughs> bueno, así no, si es que están bien gruesos, puras raterías aquí y por todos lados el que no corre, vuela, no, excelsior, el periódico de la vida nacional. Dice aquí, entre otras cosas, que la UIF indaga 10 casos de financiamiento ilícito. A ver, el, el, el Excelsior, el periódico de la vida nacional, donde está este, cómo se llama? Este, este Beltrán del Río, ¿cómo se llama? Este, Pascal Beltrán del Río. No sé si, que nos informe, Pascal, infórmanos si ya te pusieron la, la India o te pusieron la Belga, que, que desembuche, ¿no? <laughs> Dice, la UIF indaga 10 casos de financiamiento ilícito, podrán este, pondrán lupa a los gastos de candidatos, dice aquí, entre otras cosas, de los escenarios a la cocina. Fíjense que es muy interesante esta parte, que la, que le van a quitar al, al Instituto Federal Electoral, digo, Nacional Electoral, al INE. Que, que, que tiene un organismo para fiscalizar y no sirve para maldita sea la cosa porque no hace el trabajo, pero es así, cobran como si supieran, ¿no? La verdad se ha dicho, pues ahora la, van a tener encima la WIFCA y este Santiago los va a traer de la cola, ¿no? Y bueno, así está la cosa, dice de los escenarios a la cocina, no sé qué es esto, pero ahí está, dice en la Ciudad de México, Edomex agilizan vacunación, dice aquí. Dice Excelsior también que el virus son los, eh, los el virus los alcanzó en su casa, dice aquí. También dice México y Argentina refuerzan su relación, dice aquí, este, este, un año más de, la, de, de lo normal. Un año más de lo normal, dice aquí, no lo entiendo. Dice las otras epidemias. No somos mejores ni más solidarios, dice aquí. No sé a qué se refiere, pero aquí está. Esto es lo que viene en la, en la portada. Dice: polemizan por desafuero al gobernador de Tamaulipas. Pues nada de polemizar. <laughs> Digo, dice: en tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no emprende una campaña contra Francisco García Cabeza de Vaca, nosotros no perseguimos a nadie. No es mi fuerte la venganza, dice Fatizó, a pesar de que este maldito desgraciado es una basura, pero ya se había manejado mucho esto. Ahora, ¿qué va a pasar con, con el corruptazo de Biden? Pues está difícil, ¿no? Eh, yo creo que aquí le van a hacer, incluso insisto, que puede ser que le hagan eh, este de chivo los tamales a García Luna, ¿no? Así de fácil. Y si el viejo Juan West se queda ocho años, pues ocho años que, este eh, puede ser, incluso hasta pueden soltar a García Luna en un momento determinado, ¿no? Bueno, dice aquí: enfrenta la vida con, la, con su música, libra audiencia, otra vez. Dice no sé quién es. Dice aquí, uh, un juez aplazó por tercera ocasión la audiencia de formu formulación de cargos contra Maru Campos Galván, candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua. Dice aquí no sé a qué se refiere, pero ahí está. Herrera dice, la uh, dice que la auditoría superior de la Federación cometió un error mayúsculo, dice aquí Herrera, el de Hacienda, no, este lo hizo con toda la mala intención. Recuerden la máxima panista ponderada por el por ellos es calumnia que al, calumnia que al final algo queda. Punto, no no hay que darle vueltas al asunto, ¿no? Dice aquí en Milenio, escribe Ricardo Rafael, dice el escándalo político, el proceso judicial eh, nació muerto. Dice, escándalo político, el proceso judicial nació muerto. Agustín Gutiérrez Canet, la arenga trigarante de Iturbide contra López de Santana, dice aquí en este caso, dice este, eh, también escribe Maruán Soto Antaqui, dice aquí, el escrutinio asumido como canon del ataque personal. ¿Y qué dijo? ¿Quién sabe? Pero ahí está. Dice acá, este, el crimen organizado presume la Fiscalía vínculos del panista con Yarrington, y con el cártel del Golfo para campañas, el gobernador va a San Lázaro y alega persecución desde Palacio. Fíjate, ¿quién, qué cobarde este. Para, para eso me gustan los panistas, son extremadamente cobardes y sacatones. Los enfrentas y nomás agachan la cabeza y se van por otro lado, ¿no? Así de fácil y sencillo, ¿no? Y luego cuando te ven en la calle y les interesas. Por alguna razón te saludan muy amablemente, hijos de la. No tienen vergüenza, no saben hacer política, ¿no? Y cuando no, te aplican la, la técnica de cómo se llama el diputado este Sopenco, que no sirvió para nada. Este, ay, se me fue el nombre de un diputado que decía, era la técnica de este diputado, ahorita me acuerdo. Que cuando te veía para que no le fueras a decir nada cuando era diputado, agarraba el celular y se ponía a hablar, ¿no? para que no le fuera eso. Y, y entonces, si le decías, oiga, diputado, y, bueno, te hacía este, que lo esperas un ratito, ¿no? Y seguía avanzando, ¿no? Este, se hacía pato. Este, Ay, ¿cómo se llama este desgraciado, este, eh, poco hombre, ¿no? La verdad se ha dicho ¿no? De eso sí, cuando andaba en campaña ahí con sus banderolas haciendo el ridículo, ¿no? Porque hacen el ridículo para, estar, eh, para llamar a los votos, ¿no? Y ahí está la gente creyendo, ¿no? No, dice Hacienda, exige a la Auditoría Superior de la Federación creíble y el auditor niega que se doblara. No, ahí está el auditor, eh, pues PRISTA fin al cabo y órale. Y le mandó una carta a Andrés Manuel López Obrador. Aquí está, ahí está, para que ustedes revisen esa parte. Oh, cielo, Leoncio, es importante esa. Esa situación. Así está el abarrote de más. Hoy nos vamos a otro asunto, y en este caso vamos a hablar de aquí en Xochimilco, Xochimilco dice baile calistenia y vacuna rusa. Dice, órale, ¿no? De todo ahí allá, para que no se pierdan ustedes la visión. Esta hoy se aparece cuántos los centros públicos de investigación. En la revista Campus de Milenio, AMLO dice, Madero linchado por la prensa y víctima de milicia, caciques y oligarcas, ni más ni menos lo que está pasando en este momento, damas y caballeros. Y bueno, si usted quiere perder el tiempo, lea la columna, columna de la basura marino. ¿no? Dice, vamos a ver qué dice la jornada. Y aquí están los, los gallones, damas y caballeros, dicen, la mira de la justicia. Francisco García, cabeza de vaca, panista y gobernador de Tamaulipas, una de las ratas más gigantescas que ha dado ese partido cochino, ¿no? La verdad se ha hecho gracias a, a Dios, ¿no? Porque es el partido de la Iglesia Católica. Este, bueno, de los grandes, del, este, del yunque, de Muro, Fragua, Guía, Daiki y otras organizaciones derechosas, el Opus Dei, este. Los caballeros de Colón y toda la sabandijería religiosa que está metida allí atrás de este güey, ¿no? Y el otro es el gran patrocinador de las feministas, de los ferrices de Con, de los Pedros Ferrices, de este de la radio de, de, de varias radiodifusoras, en este caso de la revista Forbes en México, por decir algo, y un montón de cosas. Y dueño del, de dos mil y tantas empresas. Este, digo, este, de, de las, de los servicios al 2000 de, de outsourcing de dos mil y tantas empresas a nivel nacional. Es un magnate del outsourcing, ¿no? Le dicen el rey del outsourcing a este tipo de Beirutino, ¿no? Bueno, ahí está. Dice: me persiguen desde Palacio Nacional, dice el cobarde de García, cabeza de vaca, rata inmunda, ¿no? Y que está metido ni 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 dormido ni despierto dejó de ganar dinero, ¿no? Él y toda su asquerosa familia, fíjense. Entonces dices, pues de dónde agarró tantísimo dinero? Pues se lo debe de haber robado porque no hay otra, ¿no? Enriquecimiento inexplicable. Dice aquí, acude a la Cámara de Diputados a decir que le den información. Espérate, ¿cómo que le vas a dar información? No puedes. Te están dando un documento y tú no tienes el Congreso de la Unión porque darle parte a nadie, a nadie, en este caso. Bueno, allá fue. Hacer su show con los panistas y cuanta cosa al Congreso de la Unión para lavar su. hacer mea culpa. Ah, no, no, no. <laughs> También dice acá: ordena la captura de Raúl Beiruti, el rey de outsourcing, entre otras cosas. En el caso de Cabeza de Vaca, dice: acude el gobernador de Tamaulipas a la Cámara para exigir que se le deseche des la solicitud de desafuero. Porque déjeme robar, yo tengo derecho como gobernante panista, tengo derecho a robar, ¿no? No es mi fuerte fuert, fuente mi fuerte la venganza, pero no soy tapadera de nadie, expresó Andrés Manuel López Obrador. Operaciones anómalas por 90 millones de pesos, centro de las pesquisas de la Fiscalía General de la República, del cabecita de vaca, ¿no? ¡Oh, cielos! Pero ordena la captura de Raúl Beiruti, el rey de la dice si la Fiscalía, lo acusa de delincuencia organizada, lavado y defraudación fiscal y las tra transacciones con recursos ilícitos podrían superar 30 mil millones nada más. Treinta mil millones de pesos, damas y cabezas, ¿usted sabe lo que es esa cantidad? Nada más de lo que se estima, imagínese cuántas cosas no van a salir. ¡Oh cielo, Leoncio, por qué seremos tan corruptos, tan asquerosamente corruptos, damas y ver? Oh, ¡Ay, huela! En fin, uno batallando aquí para pagar un buen internet y estos desgraciados robándose cantidades industriales de recursos, ¡oh cielos! dice fortalecer la alianza contra la crisis por el covid entre, entre objetivos dice pactan en México y Argentina crear eje estratégico en América Latina dice aquí López Obrador y Alberto Fernández firman declaración de 15 puntos la pandemia obliga a la reunión a la región a mantenerse unida fuerte y solidaria toda nación debe tener acceso oportuno a vacunas y medicamentos no es sueño poder eliminar la pobreza expone el sudamericano no y ante dice eh, llegarán de febrero a mayo 106.1 millones de vacunas dice este salubridad dice ante hierros las, uh, la auditoría superior de la Fe, de la federación revisa su informe sobre el naim no este analiza otra vez los datos de la cancelación de la cancelada terminal aérea para sus uh, para aclaraciones no le queda de otra pero por lo pronto, ya hizo el daño. No importa lo que diga ahora, ya hizo el daño y eso está dif... palo dado, ni Dios lo quita, dice el dicho, ¿no? Así de fácil. Y dice aquí, entre otras cosas, y pues aquí, este, ni Dios lo quita y que nos aparece una locota ahí. ¡Qué bruto, qué, qué pena! Ayer, discúlpeme, con una señora de todos mis respetos, como Lucita Palomita, que, este, que me reportó esa situación, me dio mucha pena, pero pues es con cosas del del fase buda más si no te puedes confiar mucho en el facebook la verdad se ha dicho bueno dice acá en la contraportada de la jornada dice rayuela beiruti no aparece todo indica que se fue a israel o irlanda paraísos de los delincuentes mexicanos ándale ándale órale pues sí este pero pues es es el momento de requisar todas sus empresas no dice allá ayotzinapa Espina que traemos clavada en el alma, dice Amlo, aborda el tema en la celebración del plan de igual y del día de la bandera. El autoritarismo mostró ese día su rostro siniestro sobre 43 alumnos, refrenda su compromiso de no claudicar hasta conocer la verdad. Si se escribiera sobre la represión en el país, sería un relato inhumano, dice aquí, entre otras cosas, dice aquí. Eh, eh, es, es horrendo, ¿no? Dice aquí, difunde la NASA fotografía panorámica de Marte. ¿No? Oh, ya llegaron a Marte. Espero que te amen bien. <laughs> bueno, aquí está. Es otro asunto que nos maneja aquí, en este caso, la jornada. Y dice: Solo atiende y entiende al FAT. Dice aquí. CTM, dice Luis Alcalde, sin feeling, con sindicatos. Privan amagos de la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pese a que acatamos la nueva ley laboral, dice Aceves. Esto es el caso de la CTM, ¿no? Irán recursos a créditos del Infonavit, dice, al INDEP, gran suma decomisada. Al narco dice aquí en este otra cosa, dice la transferencia fue de 2111 millones y veintitrés. millones de dólares. Detalla Rosa Isela Rodríguez. Oh, muy interesante, ¿no? Bueno, aquí está. Y dice aquí, entre otras cosas, que el tiempo corre y no se aclaran los asesinatos de Miroslava Bridge eh, y Javier eh, Valdés. 100, digo mil cuatrocientos treinta y seis días para la primera y mil trescientos ochenta tres para el segundo, así de fácil y de sencillo, qué tristeza, ¿no? Dicen opinión, escribe Napoleón Gómez Urrutia hoy en eh, la jornada, Mario Patrón, Víctor M. Quinta, eh, Quintana, Abraham Nuncio, eh, Lilia Mónica López Benítez, eh, John Sex Fernández, eh, Saxe Fernández Ángel eh, Guerra Cabrera, este, Enrique Galván Ochoa, Julio Hernández López, Carlos Fernández Viega, Vega y Ángel, Miguel Ángel Velázquez de Damasqueiros. Así están las cosas. Oh cielos. Bueno, vamos a otro asunto. Y en este otro asunto vemos aquí el financiero. Dice AMLO: pide en, en igual hay unidad para todo para poder progresar en el Día de la Bandera dice cumplimos 25 años creciendo juntos dice acá inter intercam este banco bueno dice aquí el financiero Apple es la fortaleza de 3. Punto, digo 2.3 billones de dólares que construyó dice aquí en este caso a ver dice Apple es la fortaleza de 2.3 no son billones de dólares no son mil millones de dólares que construyó Dice aquí, entre otras cosas, cierra filas la iniciativa privada contra la reforma. Siempre que se trata de, a favor del país, la iniciativa privada se va al lado contrario, ¿no? Y aquí está el soromoto de Carlos Salazar, ¿no? Dice aquí, cierra filas la IP contra reforma. Eh, a la ley eléctrica habrá litigios internacionales y amparos colectivos, qué bueno, qué bueno, porque entonces hay que exhibir a las empresas corruptas para que no las dejen entrar en otros países, qué bueno que se cierren solitos las puertas, porque no se trata de que México sea el perdedor, ¿no? se trata de que o todos ganones o todos perdones, ¿no? así, así de fácil y de sencillo. No, no, qué bueno que lo judicialicen para que todo el mundo se entere de las ratas estas que son los grandes inversionistas, o oh cielos, ¿no? Dice denuncia G cabeza de vaca en vestida política. Eso sí lo saca aquí el, 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 el tema, se llama el financiero, ¿no? Dice aquí, si no es tendencioso, claro que lo es, no hay mucho. Vacunación en Ciudad de México abre nueve módulos. Mira lo que tiene aquí. Esta, este periódico, el, este, el financiero, gracias. Hice la recomendación de, de Lucita Palomita y se me mejoró mucho esto de sentirse inflamado, inflado como pez, ¿no? Dice aquí, eh, como pez, el, el, el que se infla, eh, infla, ¿cómo se llama? Se infla, ¿no? Golpe a malls y parques industriales y se acelera la inflación anual. Piden a legisladores rechazar cambios a ley eléctrica, dice aquí. Libran, orden de captura contra Raúl Beiruti Sánchez, caída de 2.4 en diciembre, el mayor retroceso desde abril. Pues hay que checar si este Beiruti es, es, este, es, es judío. Si es judío, obviamente ya está en Israel, ¿no? Allá donde es el paraíso donde se van a refugiar las ratas que roban a México, ¿no? Parece que Israel es nuestro gran enemigo, que es el, Israel es el campo de concentración y exterminio más grande y longevo del mundo que está sentado en Palestina y les choca que uno diga que ellos están en Palestina, ¿no? Bueno, o que les digas que son árabes renegados, Uta, se quieren morir, ¿no? Los malditos asesinos, estos. Pero bueno, vamos a ver qué dice acá el economista, damas y caballeros. Oh, cielos, dice aquí. Y finanzas y sí, dinero. Inflación avanza impulsada por alzas en los energéticos. Dice venta online por catálogo y de salud. Los que crecieron. Dice ventas minoristas bajaron casi 10% en el 2020. Retroceden al nivel de hace seis años. Dice que los sectores con mayores caídas fueron ro ropa y accesorios con 35% y papelería y esparcimiento con una baja de 32% dice Inegi. el registro de diciembre fue el menor desde que inició la fase de recuperación en el marco de la pandemia y en este periódico era donde estaba involucrado originalmente Beirutino, que era parte dueño de esta de este de este periódico. Oh, cielos, ya me dio este calorcito, ¿no? Ahora sí. Ay, qué brutón, qué gusto. Y nomás me falta un una taza, rellenar mi tacita de café. Oh, cielos, cómo se me ocurren cosas. Mm. Dice que la reforma eléctrica hará que dupliquen los subsidios. <laughs> pues estamos manteniendo esta bola desde de a Mexicali, por ejemplo, se le negaba durante muchos años el subsidio nada más. ¿sí? Pero estamos subsidiando ahora por la fuerza y por cumplir con los tratados infames que nos impusieron estos malditos desgraciados, ¿no? Este, eh, uno, de, uno de esas personas responsables que ahorita me estoy acordando es Nancy Sánchez, porque ella estaba, era diputada en aquel entonces, ¿no? Y obviamente los panistas que han estado aquí, todos los panistas que ahorita callan, y no dicen ni sacan, por ejemplo, el de la Rosa Naya, ¿no? Andrés, oh, ahorita está calladito, no dice ni pío, ni va a decir que apoyó ni cuánta lana le tocó. Otro fue la sabandija de Víctor Matoncillo, otro así de, 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 de puercos marranos, y obviamente en esto, Dufo que era senador de la república, no, 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 si están metidos hasta el tuétano, toda esta bola de sabandijas ¿no? Bueno, para que ustedes lo recuerden y sepa que no se nos debe de olvidar, ahora los chayoteros pues no dicen nada de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no les conviene, no van a ir a sus entrevistitas, ¿no? Este, a, a, a decir sus tonterías, ¿no? Entonces ya no van a acudir a sus programas para que le hagan una entrevista, ¿no? Dice aquí, este, dice que la inflación avanza e impulsada por alza en los energéticos, dice aquí, entre otras cosas, y dice que la reforma eléctrica hará que se dupliquen los subsidios, dice aquí en primer plano. Eso es lo que dice acá, ¿no? Dice crecimiento del TEMEC, prioridad de la USTR, dice aquí K-Tai dice no sé quién es eso, pero ahí está en esta situación. Pero como eso fue un éxito de Donald Trump, no lo dudo que ahora quieran los demócratas con el regreso a conformar el, 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 el ¿cómo se llama? El, ¿cómo se llama? El, el Telecam, ¿no? Regresarlo a como estaba antes, ¿no? Para seguirnos dando en la torre. Dice, monedas de América Latina en el tobogán, dice aquí, entre otras cosas, eh, cómo está aquí la situación este, a la alza y a la baja no en este caso así está la situación bueno dice acá que este el YED, dice aquí este mmm, a ver quién es esta híjole no alcanza a ver no no sé no. dice el YED para servicios de transporte retornó con en el 2020 con 2.428 millones de dólares sumó el flujo de inversión del total, 91% es transporte carretero, dice aquí, entre otras cosas, vienen los datos de los, de los, de los COVID. -es. Y en este periódico, este, el, 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 este, el economista se decía que estaba involucrado este señor Beiruti, damas y caballeros. ¡Oh, cielos, no! Pero parece ser que en los últimos tiempos ya, dejó, ya había dejado de participar con este periódico este periódico es pues, para mí gusto es bastante bueno no este más allá porque pues como un periódico de finanzas tiene la tendencia procapitalista muy marcada pero bueno ahí está vamos a ver qué dice el Heraldo de México y aquí está precisamente Viruti que anda de escapada no Dice aquí, vacunan a los adultos mayores en 40 minutos, dice aquí, entre otras cosas. Dice, fiscalía ordena captura del SAR del outsourcing, ¿no? Que nadie lo está investigando, decían, y lo demandaron al chapucero, ¿no? <laughs> ¡Ay, joder! Dice aquí, arropa pan a cabeza de vaca, dice aquí, certifica Gertz la acusación, dice aquí, entre otras cosas. Dice al menudeo, ventas vi, viven la peor caída en la pandemia. El consumo registró un desplome de 9.5, el más crítico desde el 2009, cuando el INEGI reportó un des, descenso de eh, 3%. Los rubros más golpeados: sin ropa, calzón, ropa, calzado, sin ropa y <laughs> cuidado personal. Oh cielos, cuidado personal sin ropa, ¿no? Como quieren estos, so, so, estos sobadores que le hace muy mala fama a mi amigo el sobólogo, ¿no? No friegue, ¿no? con sus, este, ¿cómo se llama? Con sus, este, eh, eh, como su asobaditas con final feliz, supongo, ¿no? Una cosa así. Así de, de sencillo, pero qué, qué bárbaro. Así que, señores, que se dedican a la sobadita este, pues pónganse bien truchas, porque le están haciendo una muy mala fama, ¿eh? Muy mala fama, ¿no? Lamentablemente. Bueno, allá a, a, a nuestro amigo que está allá en La Paz, le, le, le decimos que se ponga trucha, porque, pues, este, a eso se dedica, ¿no? Bueno, dice Osinapa, dice espina clavada en el alma, dice AMLO, reclaman por aval a ley eléctrica, dice aquí, escriben hoy en La Razón, Javier Solórzano, y con, con qué tontería nos va a salir Javier Solórzano ahora, dice clases pre presenciales, no por ahora, dice Bernardo Bolaños, también escribe aquí, y no alcanzó a leer, y Gabriel Morales, ¿no? Aquí está, en este caso, los que escriben en La Razón de México, oh cielos, Dice aquí que se enreda y con contrataciones COVID, dice que son 18 mil, 15 mil y 11 mil, ¿no? Este se hace bolas, pero eso no es para estarlo sacando una nota de primera plana, no sean idiotas, ¿no? Digo, hay que ser más rano, pero no tan trompudo, ¿no? Eh, dice eh, Ciudad de México, pasa la prueba, pero Ecatepec aún no, dice aquí, COVAX se abre, ofrece vacunas a México en marzo, dice aquí. Gobernador acusa persecución desde Palacio niega 4T venganza dice aquí entre otras cosas sí pues sí ahora dice se dice que lo están persiguiendo y lo atacando maldito desgraciado desde hace rato lo traen de, 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 de este investigando la DEA y el FBI a este desgraciado, ah no, pero es que es, es desde Palacio Nacional y si ni fuera tan importante, rata inmunda, no, advertencia si la deforma de la ley eléctrica ah, digo, de la reforma a la ley eléctrica, dice ofre, afecta a nuestros accionistas optaremos las a, a, adoptaremos las medidas pertinentes, dice Iberdrola ándale, cabrón este, eh, pues saben que hay que darle una revisadita a estos malditos desgraciados porque ya es el colmo lo que están haciendo, ¿no? Estados Unidos dice eh, digo, Estados Unidos reactiva el proceso de asilo para migrantes centroamericanos que esperaban en Matamoros. Academia dice advierte que los derechos laborales de los trabajadores del sector eh, de ciencia y tecnología pueden sufrir un retroceso de 25 años si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide considerar que están al servicio del Estado. Pero ¿por qué? O sea, les va a pagar el propio Estado. Qué chulada, ¿no? resulta que les tengo que pagar, pero no me tienen que responder por lo que cobran. Ah, que a toda madre, ¿no? Así está esta, esta visión de los organismos autónomos aquí, según la verificación de hoy. Desde la verificación de hoy, persecución es venganza de AMLO, dice cabeza de vaca, y no te la pierdas. ¿Venganza de qué? ¿De venganza del pueblo que ha robado, maldito desgraciado, dice aquí, recuperan. En Pompeya fresco con paisajes egipcios, dice aquí, entre otras cosas, y bueno, ya habla del gobernador de, de Tamaulipas, usan prestanombres desde los programas sociales para promoción electoral, dice, entre otras cosas, dice el grupo, dice el Grupo Espejo de la Nómina de Servidores de la Nación, no están en las brigadas sociales, sino. En la operación a favor de Morena que no hayan que sacar, dios no mamen. Además los de Morena no santa, los morenacos no son tan, tan este, tan, tan inteligentes para hacer ese tipo de cosas. Si lo están haciendo, lo están haciendo grupos que los propios morenos metieron del pripanato. La verdad se ha dicho. Si no, ahí anda este, ¿cómo se llama? Modesto Ortega, ¿no? El estratega panista en Morena, no mames, aquí se le ocurre meterse, llevarse a, a Lutero al, al Vaticano, ¿no? Hijos de así de fácil. Contrastes, orden de vacunación en la Ciudad de México, continúa el caos y las protestas en Ecatepec, dice acá, entre otras cosas. Dice, escriben hoy en la verificación de hoy. Oscar Espinosa Villarreal, que fuera reanimado, digo, regente de la Ciudad de México, Saúl Ariñano, este Luis David Fernández Araya, eh, así se llama Araya, eh, este Rafael Cardona, eh, Pepe Grillo, Julio Brito, eh, Ani, Anamaru. Gomiz dice aquí y Leopoldo Mendíbil son los que escriben el día de hoy en, en la verificación de hoy vamos a ver nos brincamos los choles aquí en todos los soles porque híjole no este no hayamos que hacer con tanta mentidero de los soles eh, pero bueno en fin aquí está dice entre otras cosas miren ustedes dice a poco más dice a poco a poco la vacuna alcanza a los más vulnerables a un año Miedo, estrés, esperanza, dice 24 horas, ¿no? Y dice aquí, aquí están las, los, ¿cómo se llama? Los este, estuches para carnes frías, dice acá, dice, advierten impacto a los inversionistas y tarifas de luz, dice aquí, se activa COVAX y vacunas llegan a África, dice aquí, contrasta inmunización en Ecatepec y la Ciudad de México, García Cabeza de Vaca acusa persecución. Amblon lo niega, pues, pues, pues claro que lo va a negar, ¿no? Y además, si lo estuviera haciendo también, ¿no? <laughs> pues sí. Dice Adrián, entonces esa, esa nota es vale Winnie, ¿no? Dice Adrián Trejo P. Este escribe en el día de hoy Jorge José Ureña, eh, Dolores Colin, este, Ricardo Monreal, Julio Patán, Enrique Campos, Alfredo Huerta, Enrique Castillo Pesado. Ana María Alvarado y Raúl Sarmiento son los que escriben hoy, el día de hoy, aquí en el periódico 24 Horas. Tiene muy, muchos columnistas conocidos en ¿eh? este periódico gratuito en la Ciudad de México. Dice, circula Mexibus eh, cuarto por Edomexi, Ciudad de México, dice aquí, eh, ovaciones. Dice además que no les gustó que exhibiéramos... La falsificación de la Comisión Federal de Electricidad de Documento en el Apagón, dice, es persecución desde Palacio, dice cabeza de vaca. <laughs> ver, ni, ni, no, la corrupción no es persecución, cabeza de vaca. Por eso tiene cabeza de vaca, porque se hace güey. <laughs> no es venganza política, afirma Gers y, y Nieto, dice aquí. Aplicará, aplican a López Gatel oxígeno, pero está bien, dice aquí, entre otras cosas. No sabemos dónde están los 43, dijo Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, sobre costo de 63, 63 mil millones de pesos con reforma eléctrica, dice el Consejo Coordinador Empresarial OTAN. ¿no? no hay en dónde tirar caca porque se les va, se les está cayendo. La negociación al Consejo Coordinador Empresarial y está demostrándose lo que realmente es, que eso es un cártel, eh, dice, más el cártel, este, el cártel coordinador empresarial, ¿no? <laughs> ¿no? Eh, bueno, el Consejo Cártel Empresarial, una cosa así, ¿no? Dice aquí, Moody's eh, ve crecimiento de 5.5 de México, toma virote tu chango para dar, tortearles el hocico a muchos. Dijo Andrés Manuel López Obrador de 5%. Moody's ya lo proyecta en 5.5. ¡Oh, cielo, Leonzo! Les, les está doliendo hasta el alma, ¿no? Por eso se van a venir las demandas para que pueda pagar, pero entonces se, va, se van a poder pagar abogados de calidad, ¿no? Bueno, así está la cosa. Dice Ventana, que se vacune, aunque sea poco a poco. Sí, claro. Dice aquí, entre otras cosas, ahora sí fluye la vacuna, dice allá en la Ciudad de México, se ponen a bailar. Qué, qué lindos, ¿no? Qué padre, sensacional esa parte, ¿no? Dice inflación de 3.84% en febrero. Dice, en opinión de Alberto Montoya, José Antonio Chávez y, y Fernando Fuentes, acá en lo que viene siendo el, el, el periódico Ovaciones, ¿no? Este parece ser que ya está tomando un poco el perfil Ovaciones como buen periódico, ¿no? Estaba muy bien, ¿no? Dice, aquí vamos a ver contra réplica Dice la Fiscalía General de la República hay pruebas contra Cabeza de Vaca, no es, no es político el asunto. Así lo dijo, bien clarito, y es manero, ¿no? Para que se le quite. Y el tipo ha sido investigado desde hace mucho tiempo, y el tipo hasta se burlaba, y metió a su familia. Su familia está metida hasta el tuétano, y además tiene vínculos cercanos con un cártel muy importante, y eso... Este, no, no lo metieron ahí y se lo van a meter, oh, pero por supuesto que si sí, no, es viable aplicar segundas dosis hasta 12 semanas después, dice un infectólogo. Dice acá. Llama AMLO a CEP y escuelas privadas a pactar regreso a, a las aulas. No, pues que les cobre impuestos, a ver si es cierto, y que, y, y que se les ponga las tarifas que, que paga el Estado a los docentes. No, nada más con eso van a rechinar los señores de las escuelas privadas, ¿no? Rechinar feo, ¿no? Adultos mayores vuelven a, eh, a bloquear vías de Catepec por desorganización. López Gatel recibe oxigenación de apoyo a cinco días de dar positivo. Ops, dice aquí la Organización Panamericana de la Salud, eh, responde a México: próxima semana se enviarán primeras dosis de COVAX. Ley eléctrica supera trámite en Salazar. Dice: va al Senado. Dice: Iberdrola amenaza con ampararse, pero México no es territorio de conquista. Vayan a robar a otra parte, les contestan. Toma, chango tus virotes. Y la verdad se va a poner muy interesante, porque adivinen qué. Biden está metido hasta el cutis en, en Iberdrola, así de fácil. Su gente está metida allí, ¿no? Y bueno, este, van a querer utilizar esa influencia, pero van a salir trapitos, ¿no? Está como el caso del general Cienfuegos. Pónganle ustedes que le hayan inventado, pónganle que sea cierto lo que dicen de, decían los gringos de Cienfuegos y que no presentaron a la, ante la fiscalía. Los más afectados son ellos. Entonces abusados cuando te que quieres acu este, a acusar de corrupción a tu socio, porque entonces te vas a, tienes que estar preparado a que te saque trapos sucios si es que los tienes, no. Si no los tienes ya chiflaste, no. Dice reinicia Ciudad de México vacunación a adultos mayores. El día al día ingresan a México 567 armas desde Estados Unidos. ¿no? El caso Ayotzinapa es una espina que traemos clavada en el alma, dijo AMLO, Morena se deslinda de campaña de vacunación de candidatos, dice aquí, entre otras cosas, nos vamos hasta la parte final, y aquí está un boticoin, dice aquí, en este caso dice, este reporte índigo que este nacional continúa la batalla cervecera con el apoyo de la COFESE, Grupo Modelo y Cervecería Cotemo, que siguen acaparando el mercado cervecero del país gracias a las prácticas desleales, pero por supuesto que es muy importante esta parte porque porque la se no que muchos antimonopolios y todo ese tipo de cosas, no, debido a la pandemia y al miedo que provocó el salir a las calles, muchas personas compraron productos procesados cuya ingesta en exceso puede ser dañina. Para la salud, sobre todo en, el, en un tiempo en el que debemos fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿no? Eso es cierto. Futuro eléctrico incierto, dice la reforma a la ley de la industria eléctrica que parece avanzar en el Congreso de la Unión, no resuelve problemas estructurales del mercado eléctrico e incluso generan un panorama poco claro, dice aquí. Sí, no, 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 no salgan con escaladas, señores. Munkers de riesgo, dice aquí el consumo de demasiados este productos embutidos bueno este procesados más bien dicho no en el ámbito este natural dice aquí lo de hoy en, la, en tendencia es el estilo nude en ojos labios y hasta Uñas, dice aquí, no sé qué quiere decir nude, pero bueno, aquí estilo nude, <laughs> dice acá, este escribe Gabriela Sotomayor, este Enrique Del Val, Luis M. Cruz y la Mira de Lourdes Mendoza, dice aquí, entre otras cosas, en el Eje Central, dice post-COVID, la otra crisis que viene, dice aquí, en esta cosa, dice, eh, sumado el deterioro económico y hasta ahora 15 millones de personas en México necesitan atención a las secuelas del virus que incluyen más de 7 padecimientos incapacitantes dice aquí entre otras cosas preca eh, precarización al alza la población con sueldos insuficientes aumentó 100% dice aquí el periódico esg Central Damas y Caballeros oh cielos nomás para que usted se dé una ligera idea de lo que tenemos aquí en nuestro recorrido informativo, oh cielos, así está usted total y absolutamente bien informado respecto a esto de los periódicos de corte nacional, damas y caballeros, oh cielos, aquí estamos al pie del cañón, muy contentitos porque usted está aquí con nosotros y punto. Ay, sí, la contaminación está bien pensante, ¿no? Grave, grave. Pues ahí está los periódicos de corte nacional, damas y caballeros, oh cielos, qué grave, y qué patético, ¿no? Pues ni modo. ¿Qué le vamos a hacer si la vida es así? <laughs> bueno, pues ni modo. Este, a ver qué pasa más adelante. O sí o no. Bueno, en fin. ¿Qué tenemos aquí? No tenemos nada. óiganme no. Que este vamos a ver aquí dónde está esta situación de las propiedades. Vamos a ah, vamos a ver si eh, vamos a examinar aquí esta situación. Sí, ah, no, 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 sí, vamos a ver, este, ¿a quién teníamos acá? <laughs> bueno, ni modo, vámonos a otro asunto, damas y caballeros, si teníamos aquí el, um, ¿cuál era? No me acuerdo cuál era. Eh, esta. Vamos a ver esto. Bueno, aquí está, listo, gracias El primer proyecto que ah, tenemos Espérame, 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 profe, tranquilo, tranquilo Este es el primer proyecto, si sí, ya lo vimos Oh cielos, Leoncio. Vamos a ver acá Entonces acá es, no me equivoqué Gachamente a la gacha Oh cielos, no Vamos a quitar este Y nos vamos precisamente acá, a ver Así Con prioridad nuestro espera, proyecto Ah, espérame, 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 espérame. Ah. Wait a minute, wait a minute ah, Espérame, espérame Ey, se nos está yendo acá Ah, ah espérame, 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 espérame. Tranquila, tranquila, tranquila Licenciada, corte, confección Vamos aquí a otro asunto Disculpenme, pero andaba fuera de línea En fin Nuestro tercer proyecto prioritario, luego de la casa del adulto mayor y la construcción de nuestro edificio sindical, es hacer un fraccionamiento. El sueño acariciado por muchas generaciones de trabajadores de la educación. Un conjunto residencial exclusivo con construcciones adecuadas de un solo nivel y patio amplio, especial para los tiempos de jubilados y pensionados de nuestro sindicato, un lugar para vivir dignamente. Con la pretensión de ser del sindicato independiente del grupo gestor Águilas, siga. Un sindicalismo con justicia no podemos dejar de cumplirnos a nosotros mismos tratándonos con esa justicia que siempre hemos anhelado, como lo es vivir con el mayor nivel de bienestar que sea posible, para el mejor desempeño profesional y el propio desarrollo de nuestras familias. Un rastreamiento residencial para vivir de forma confortable, en un ambiente seguro y muy en especial, que cada uno de los habitantes no solo se sienta honrado y reconocido por su trayectoria dentro del magisterio, sino que disfrute y se sienta orgulloso de su casa, su hogar y su familia. espacioso para una vida plena con todo lo que se necesita y donde pueda convivir con sus colegas, con su gremio, sus iguales, sus compañeros, en fraternidad. Bien, damas y caballeros asista el abarrote. Sean ustedes cordialmente bienvenidos. Sí, es parte de lo que está haciendo el profe Piceno. Este, con todo su gremio, no, la verdad se ha dicha y esto es una de las cosas interesantísimas es eh, que este, estemos siendo, vamos a decir, eh, eh, cómo le pudiéramos decir, no participes porque yo no estoy participando, haciendo cosas interesantes por ellos, nomás lo entrevistó al profe piceno, pero que se esté haciendo, se estén haciendo algunas cosas este, importantes para que pueda desarrollarse de la mejor manera. Este, una un este un trabajo sindical porque la verdad se dicha lo, los que hemos estado en algún sindicato a veces nos asombramos de la del, de, ahora sí que del nivel infame que, que, que pueden tener algunas organizaciones sindicales no ahorita veíamos lo que es este la cochinada esa que se llama que se llama este consejo coordinador empresarial que debería llamarse Cártel coordinador empresarial no este, porque es un verdadero cártel es una una cochinada la verdad se ha dicha pero este insisto este el cente es una verdadera mmm, basura no entonces les digo son, son detallitos ahí este feos que que, que 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 no están nada nada agradables no la verdad se ha dicha esa es la situación bueno en fin eh, vamos a a ver qué tenemos por acá también antes de irnos a los periódicos ah, de, 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 de corte votos. regional, damas y caballeros, en este caso, y vamos a escuchar un leve parte del proyecto aquí del profe piceno Por cierto, si le interesa a usted una boina de esas, pues puede apoyar al sindicato comprándole una boina de esas, este tienen chamarras, tienen un montón de cosas para hacer promoción y a todos los compañeros eh, del magisterio, sean o no miembros del Siga, usted puede pertenecer a dos, tres sindicatos, no hay ningún problema, ¿no? Pero este, este es un sindicato local. A los profesores que están dentro del, del, del sistema federal o que están en el sistema estatal, a todos les conviene estar en un sindicato libre, en este caso con el profe Piceno, sin perderse las prebandas que tienen los otros sindicatos, que próximamente se las van a hacer tablas, así que usted sabe si participa o no. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de las entrevistas que vamos a ponerles enseguida, en estos días cortitas del profe Piceno, ¿no? otros entes del gobierno, que, que esas han sido las situaciones de por qué eh, los trabajadores han mermado sus, eh, sus percepciones, porque se han venido, se han vendido los dirigentes, pues, en dádivas que ha entregado el gobierno a los, a los sindicatos, a los líderes sindicatos. Y eso ha mermado precisamente la defensa férrea que debe tener el dirigente de un sindicato. Nosotros no queremos nada del gobierno, de lo, si no está establecido en la ley, no vamos a pedir nada. Incluso hay cuestiones que aunque esté en la ley, aunque esté en la ley estipulada o en los presupuestos, nosotros no los vamos a aceptar. No, porque consideramos que esas cosas no deben ser para las organizaciones eh, sindicales son recursos del pueblo, son recursos de la gente, de los ciudadanos, que deben ser para quienes, para los servicios, para aportar obras, para el beneficio de la comunidad y no para controlar a las organizaciones sindicales, con ese tipo de dádivas, que les entregan para el día del burócrata, que para el día del maestro, que para el día del intendente, para el día, etcétera, todo el mundo, para el día de la madre, para todo, no, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Claro. claro. Así es. Muy bien, profe. Pues muchas gracias. Oiga, claro. antes de que otra cosa ocurra, este, ¿qué dice? Les... Nuestro tercer proyecto prioritario, luego de la casa del adulto mayor y la construcción de nuestro edificio sindical, es hacer un fraccionamiento. El sueño acariciado por muchas generaciones de trabajadores de la educación un conjunto residencial exclusivo con construcciones adecuadas de un solo nivel y patio amplio. Especial para los tiempos de jubilados y pensionados de nuestro sindicato. Un lugar para vivir dignamente. Con la pretensión de ser independiente del grupo gestor águilas siga un sindicalismo con justicia no podemos dejar de cumplirnos a nosotros mismos tratándonos con esta justicia que siempre hemos anhelado como lo es vivir con el mayor nivel de bienestar que sea posible para el mejor desempeño profesional y el propio desarrollo de nuestras familias Compra alquilamiento residencial para vivir de forma confortable, en un ambiente seguro y muy en especial, que cada uno de los habitantes no solo se sienta honrado y reconocido por su trayectoria dentro del magisterio, sino que disfrute y se sienta orgulloso de su casa, su hogar y su familia. es espacioso para una vida plena, con todo lo que se necesita y donde pueda convivir con sus colegas, con su gremio, sus iguales, sus compañeros. En fraternidad. Así está el asunto, damas y caballeros. Un saludo a todos los miembros del grupo Gestor Águilas. Este, bueno, del sindicato independiente Grupo Gestor Águilas, y un saludo a toda la gente del Magisterio para que se vayan poniendo las pilas, la verdad se ha dicho, allá en este en cierta disque universidad, este que patito que se llama Web, ¿no? Medio Mundo se salió y se fue a un sindicatito ahí que tenían ahí arrumbado que se llama el 7 ¿no? Y pues de qué, de qué les sirve? no va a servir de nada ¿no? que se hayan cambiado para allá porque no, no, no van a recibir absolutamente nada y en cambio acá se está trabajando, lo primero que hace una persona cuando llega allí, luego lo vamos a preguntar al profe es, este, ¿en, en qué situación estás para ver qué, cuál es la situación, el chiste es que el primero que hay que asegurar es que no te dejen de pagar número uno número dos, que no te dejen, que te quiten tus prestaciones que te van a quitar y evitar caer en la, en la federalización de la nómina, punto con base en la ley punto no hay más adiós no es, es lo que hay que hacer pero bueno este el que es burro es burro y el que no pues también <laughs> así de que así se los dejamos nada más y nada menos y bueno vámonos a la información damas y caballeros y pues miren gracias al instituto federal de telecomunicaciones se nos cayó hace rato el internet los dos tengo dos eh, por, para que no digan que está fallando uno, los dos se cayeron al mismo tiempo y tenemos una excelente señal en Facebook y en YouTube y estoy felizote de la vidurria porque esto se está viendo bien damas y caballeros y bueno es lo bueno de tener internet, oh cielos, no es que este, este, ¿cómo se llama? Este cable yo creo que es el que no funciona o no o no sé qué es lo que está sucediendo acá, pero ya ya no sé, ya no sé si reír o llorar, ¿no? En este caso de los internetos, ni siquiera, ni uno, ni por un lado, ni por el otro. El caso está de que este estoy aquí sufriendo la pena gorda o la gorda pena. Pero no, 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 no hay en dónde conectarlo para que este teléfono agarre. Porque la verdad se me hace que es el teléfono el que ya no más le, le estoy dando vida artificial. Pero déjeme ver si aquí cuaja este asunto. Ay, mire, aquí ya quiso, 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 quiso. Órale. Vamos a ver si se carga allí. Ahora sí, ya me está marcando que se está cargando. O si él los dice aquí. Entre otras cosas. Vamos a ver si es cierto. Sí, aquí está. Bueno, esperamos que ahí esté. Eh, ahorita lo vamos a revisar con más cuidado. Así que vámonos, vámonos ahora sí a la información que tenemos acá de eh, de los periódicos de corte regional. Donde está Baja California. Y vamos en el lado contrario de las manecillas del reloj. En este caso, este, Baja California, su no este culiacán Sinaloa Sonora y Arizona California y entramos a baja California así es que vámonos para que usted no le digan no le cuenten, Etcétera, 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 que a lo mejor le mienten. Y aquí dice particularmente el sud, sud, sud californiano. Aquí está para todos ustedes. Le hago mucho escándalo al periódico. Es no vale eso, ¿no? Cacahuate, como todos los soles. Trae bien poquitas noticias, bien piojosas, ¿no? Bueno, como que si en el estado no pasara nada, ¿no? Dice aquí Baja California Sur, dice continúa fluyendo la ayuda. Este es del miércoles. A ver, a ver, espérame, 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 no, no, otra vez, creo que aquí cometí un grave dislate sociocuménico, espérame tantito, damas y caballeros, oh cielo, Leoncio, ¿qué acabo de hacer? En fin, ¿qué detalles tiene la Baudelia? Espérame tantito, aquí creo que voy a tener que hacer un espacio subsecuente y subsidiario, déjame ver si puedo hacer esta cosa, porque eh, déjeme quitar primero este periódico. Este eh, no puse los periódicos de hoy, <laughs> nada de otras de otros entes de gobierno que, que, amigos y amigas. Se me fue el panorama. Déjeme este déjeme ver aquí este cómo cómo este más porque aquí hice un cometí un errorcillo, pero eso es esto es rápido, bueno, muy simple. Esta parte esta tarde vi llover, vi gente correr, vamos a ponerle aquí y este lo vamos a enviar a a, a lo que viene siendo aquí al al USB Y va ¿sí? a decir que sí, este Ok, vamos a cambiar aquí. Entonces vamos a, a, vamos a quitar aquí esta parte. A ver, déjenme nada más borrar aquí. Es que cometí un error aquí. Entonces, esta parte lo vamos a. Ah, es que aquí es un detalle muy curioso. Oh, cielos. Vamos a ponerlo aquí. Ay, nomás es que necesito las dos man, manecillas del reloj. <laughs> Dice aquí, entre otras cosas. Hasta aquí lo copiamos. Y esto le vamos a decir que aquí que lo. A ver dónde está. Lo copiamos y nos vamos ahora sí. Acá a este esta parte. Y le ponemos aquí que lo, pa lo pegue. Pegar, me va a decir que sí. Eh, ya, ya lo tengo. Ahora sí. Ay, sí. Aquí está bien rápido. Voy a tener que hacer un tutorial aquí de vez en cuando. Para que vean toda la faramaya que tengo que hacer aquí. Para poder, este, ¿cómo se llama? Este, mandar de una computadora. Dora a la otra, esta parte, bueno, aquí está, echamos fuera, en este caso al, sí, al flash, lo echamos fuera, lo sacamos y lo ponemos en la otra computadora y mientras entra el, el antivirus, sí, 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 este, entramos acá y empezamos a sacar la información porque este es el trabajo que no hizo el trini, no se la pierdan, así es este muchacho, siempre anda haciendo este tipo de cosas, pero lo hace con mucho cariño, <laughs> ah bueno, dice aquí, primeras planas, aquí lo tenemos y órale, entonces vamos y echamos las primeras planas a donde deben de ir y es precisamente aquí en primeras planas de esta otra computadora y dice que se sustituyen los archivos le digo que Simona la cacariza y ya estamos listos damas y caballeros y ahora sí nos vamos a echar la mocha a dónde damas y caballeros a dónde pues a baja California Sur a baja allá con los pajes, acá con los pajeños pues un saludo a todos los pajeños de allá de Pichilingue bueno, ahí está. Dice aquí entre otras cosas que aquí está el sud 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 californiano, dice aquí, el mundo dice aquí, y ahora sí dice jueves 25 de febrero, sí, chivaba, oh. Dice aquí este está el mundo, Estados Unidos blindará sus suministros, dice OTA, oh, ¿no? No te la pierdas. Ya Estados Unidos se está comportando como país tercermundista, la verdad se ha dicho, y bueno, la verdad es que está actuando muy a la saga y en contra de los propios intereses de los estadounidenses y a favor, lamentablemente, de los monopolios extranjeros. ¡Oh, cielo, Leoncio! Y bueno, ay, caray, mire, ya se me movió aquí el panorama. Bueno, en fin, ay, qué, 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 qué cochinero trae aquí esta, esta cosa. La verdad, yo voy a tener que cambiar de estrategia porque la verdad ha dicha, está muy feo el panorama. Mire, nomás, otra vez me volvió a cambiar, hombre. ¡Ay, qué caray! Hombre, aquí, vamos a poner aquí. Vamos a ver si lo podemos poner mejor, porque me está cambiando esta cosa, pero que es un contento, ¿no? Este, aquí está, y eh, todo porque el mouse no, no sirve, ¿no? Aquí está. Ya lo tengo ahí listo. Y dice aquí: este, los cabos invertirán 102 millones de pesos en obras de beneficio eh, social. Dice aquí, entre otras cosas. El sudcaliforniano. Dice acá también que aprobada por diputados morenistas. Dice aquí. Rechaza Coparmex ley de electricidad. Este es en el ámbito nacional. La energía se seguirá generando, eh, seguirá generando una, uh, pro, se, uh, seguirá generando con procesos, este, contaminantes que impiden, ¡hijos de, de, de! Pero fíjense nada más, ¡hijo de la! Es que los soles no tienen y no saben. Están matando a la gallina los huevos de oro, ¿no? Malinformando, manipulando. A nivel nacional creció 8.7% el gasto burocrático. 8.7% el gasto burocrático, no friegue, ¿no? Eso sí que es grave, matar y Lerón. Y vamos acá, dice, en el ámbito nacional, frenan Pemex y la Comisión Federal de Electricidad Proyectos Energéticos, dice aquí, en este caso, no es cierto. Y Baja California Sur, acaba de recibir precisamente... Este, el hecho de que se instal instaló una, una este, generadora de, de, de energía y todo el mundo aplaudió, y ahora sale el periódico este con ese tipo de tonterías. Imagínense, nada más, para que se den una ligera idea de por dónde andan los periódicos este, pro sistema, no los gambonismos del poder, oh cielos, dice acá: dice encabeza gobernador aniversario del Día de la Bandera, dice aquí, eso sí es muy importante, no, 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 no. no. Y, pero es un chayotón del tamaño del mundo, para eso sí sirve este periódico, ¿no? Pues qué pena. Y amigos de La Paz, nos vamos hechos la mocha y bien este, aguitados con este periódico, pues para ir a ver a su hermano, pero del otro lado del Golfo de California, ¿no? En este caso es el periódico hermano del sudcaliforniano que se llama El Sol de Chinaloa. Oh, saludos a todos los chinos de Chinaloa. Oh, Sierdos, Leoncio, espero que estén muy bien, guapos siempre. Y ya este se estén portando bien estos condenadotes. Aquí, saludos a mi querida Tocayita allá en, en este cómo se llama a María Trinidad que nos está viendo allá en este Culiacán, Sinaloa. Oh cielo León! Mm, hermosa. Saludos. El sol de Sinaloa dice aquí. Este aprueba Cabildo Licencia a Estrada en el proceso electoral. Nacional gastan más de 20 gobiernos, gastan más 20 gobiernos estatales, dice aquí. En este caso, eh, no sé a qué se refiere, pero bueno, aquí está. Dice círculos. Quiero que Sinaloa suene más en el mundo. Dice aquí. Esto de los círculos, no sé de quién. Pero vamos a ver cómo van allá los COVID en Sinaloa, damas y caballeros. Yo, aquí tengo mi lapicito y mi anotador oficial. Mm dice aquí que Sinaloa tiene en este momento este cómo se llama este treinta mil novecientos setenta y ocho novecientos setenta y ocho damas y caballeros dice aquí en este caso y este a la fecha lleva cuatro mil novecientos sesenta y seis novecientos damas y caballeros este eh, muertos a la fecha en Sinaloa Va este despacito y buena letra. Finalmente va en tercer lugar entre Sonora, Baja California, y este, y, y, y este, y la propia Sinaloa, ¿no? Este dice aquí en Sinaloa sospechan hay dos 800 muertos más por C19. Dice aquí, entre otras cosas, y eh, dice eh, en Escuinapa, Marisma es un gran basurero. Qué pena, porque es un lugar sensacional, este Escuinapa, ¿eh? la verdad. Ahí se comen camarones de todo tipo, nada más y si usted quiere probar los camarones más raros que se puede encontrar. Vaya usted a Escuinapa. No, 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 no. Ahí está un lugar que está espantosamente feo, que se llama El Quién sabe qué del gringo. No, no, no. Camarón seco, camarón cocido y camarón crudo. Usted escoja, a cual más de riquísimo te lo ofrecen ahí, oh cielos, ¿no? Mm, mm, no, mm, qué rico. Pero aquí que la más el basurero, pues le van a dar en la torre a ese vergel que tienen allá en Escuinapa, más que no se vale, ¿no? Dice aquí, entre otras cosas, dice Congreso del Estado elevan años de prisión por crimen de odio, dice aquí, oh, cielos, dice acá. Bueno, dice además. Este, por caso Emma Coronel, dice, gobierno no prevé repunte de violencia dice la Secretaría de Seguridad Pública realiza operativos por rumor de que el grupo amenazó a familia de el licenciado, dice aquí, entre otras cosas oh cielo, Leoncio a ver qué pasa más adelante, pero es lo que dice aquí el periódico El Sol de Sinaloa, como pueden ver es de los mejores periódicos de los soles, ¿no? Eh, la verdad sea dicha tiene más notas, tiene más información, incluso mejor que el propio debate. Que el debate está peor que la, o, o igual de pe, malo que la, ¿cómo se llama? Que la opinión de Los Ángeles. Malísimos los periódicos, esos, ¿no? A pesar de que hacen muy buenos enlaces y, y tiene buena página y todo lo que quieran. Bueno, eso no se refleja en el periódico, lamentablemente. Cada día están matando a la gallina de los huevos de oro, los de OEM, lamentablemente, pero bueno. Vámonos hasta Sonora, querida tierra consentida de dicha y placer. Vamos a ver qué dice acá a Sonora eh, Expreso. Entre otras cosas, habla de Caron G sueña con hacer un dueto con eh, Rina. ¿No? Es lo que dice aquí, Expreso, damas y caballeros. Allá en Hermosillo, Sonora, dice aquí, entre otras cosas. <coughs> y la nota principal dice aquí que. Dice, llegan 15,600 dosis del biológico de Pfizer y BioNTech. Dice aquí, iniciará sonora vacunación en el municipio 50. Dice aquí, eh, dice, eh, las inmunizaciones permitirán también completar el esquema de todos los empleados del hospital, de hospitales públicos y privados. Dice aquí, crisis económica. Cerrará en Guaymas el colegio. Dolores C. de Pacheco, así de fácil. Y bueno, así están las cosas. Un, un colegio tradicional ahí, sin mal no recuerdo, pero bueno, ahí está. En este caso, Dolores C. de Pacheco. En Cajeme dice, suman 48 homicidios en lo que va de febrero. En Cajeme se están poniendo las cosas muy feas, ¿no? Bueno. La ciudad de Don Alfredo Escalante, saludos al Alfredo Escalante, quien sabe A Don Andarano, dice aquí en México, le dice 8.648 casos de ayer miércoles, de los cuales 1.006 fueron muertes el miércoles. A la fecha van 2.060.908 casos totales y 182.000 mil. 815 muertes totales, dice aquí, entre otras cosas, en los números en el caso de, mi, de México respecto al C-19. Vamos a ver qué dice de Sonora, tierra consentida de dicha y placer, dice aquí: Sonora, 103 casos de ayer miércoles, 21 muertes de ayer miércoles, a la fecha lleva, déjenme anotarlo: 66 mil, uh, 66 mil doscientos diecinueve este 219 lleva a la fecha y lleva eh, 560 eh, este, muertos, ¿no? Este, ahorita sonora. <coughs> los de Baja California, pues no aparecen, pues, este, pues los chayos están muy buenos, muy jugositos, entonces no ponen ese tipo de información. Dice aquí que regala Oscar Valdés, uno de sus guantes a Claudia Pavlovich, dice aquí, pide a AMLO retomar. Eh, eh, retardar regreso a las aulas hasta vacunar a los maestros, ¿no? En este caso, y dice la enfermedad complicó la vida de Vanessa Siqueiros, no solo en la salud, también en lo social y laboral, dice aquí, ha vivido dos veces el infierno del COVID esta mujer, hijuela está gruesa, ¿no? Pero qué, qué bueno que lo ha sobrevivido, lo ha vivido para contar, ¿no? Ojalá no le queden las secuelas o cuando menos se recupere pronto, ¿no? Bueno, así está la cosa. Dice que en el mundo este, hay 326,531 mil casos de ayer miércoles. 326,531 mil y de los y eh, hubo ocho muertes a nivel mundial

Dice, entre otras cosas, este, migración, agiliza Estados Unidos, liberación de niños migrantes, dice aquí, en este caso, lo cual me parece muy interesante. Y bueno, dice acá que en el caso de Arizona, hablando de COVID, ¿no? Dice este eh, en el caso de Arizona, mil personas reportadas el día de ayer para llegar a un total, híjole, no alcanzó a ver aquí, la neta no alcanzó a ver. De cuántos de los totales que llevan hasta la fecha, creo que son 811,968, es lo que te alcanzo a ver aquí. Ayer hubo 43 fa fallecimientos para llegar a un total de 15,693, ese es el número que alcanzo a ver. Damas y caballeros, no me crean mucho, pero ahí está lo que dice eh, Expreso de, este, de, las, de los covideños allá en Arizona, Baja California. <laughs> en el estado de Arizona, damas y caballeros. Y bueno, ya que estamos allí en Sonora, antes de irnos para Arizona, precisamente, vamos a ir aquí a San Luis Ricolado para ver qué dice tribuna. Aquí está para todos ustedes. Y dice aquí, por segunda semana, prevén otro brote del C19 local, dice aquí, en este caso, oh cielos, y aquí está precisamente una exposición alusiva al Día de la Bandera en San Luis o ahora no aquí está precisamente y dice aquí la exposición alusiva al día de bandera dice aquí de todas las partes gastan más de 20 gobiernos estatales dice, de todos los partidos gastan más más 20 gobiernos estatales dice aquí entre otras cosas también dice tribuna de San Luis que se retrasan cosechas, Dice aquí que afecta a robos en 24 pozos de riego en San Luis Río Colorado. Así de fácil, porque las recicladoras damas, no están bajo supervisión y están comprando todo el metal, venga como venga y como esté, ¿no? La verdad es que, y lo, como lo compran muy barato, y pues los, sobre todo los drogos, pues andan hechos la mocha, ¿no? Robando por todos lados, sobre todo, ¿no? Dice, productores han pedido a las autoridades tratar de, hacer, de, las, de la inseguridad que se vive en la zona rural, ¿no? Así de fácil allá en San Luis Río Colorado. Dice, eh, busque a, el, adentro suplemento, dice, oh ciertos eh, cielos, Leóncio. Dice aquí, eh, también tribuna que según el, el IMCO, Sonora registra 40... 4.1 por ciento más gasto, no, ya no le puedo creer ni a Linco, esto es una bola de basura, no. Este, la verdad se dicha dice madres buscadores encuentran restos óseos en el desierto, dice aquí entre otras cosas. Oh cielos, Leoncio, qué tristeza, pobrecitas se andan haciendo su trabajo de encontrar a sus hijos y que es una pena, damas y caballeros, este, no, es horrible, mejor ni, le pienso porque chillo de, 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 de ver este tipo de de situaciones o oh, cielos esto es grave damas y caballeros. Ay, caray. ¿Saben qué? Aquí cometí un grave grave error y discúlpenme, pero no voy a pasar este periódico, lo voy a bajar de una vez antes de que otra cosa ocurra. Vamos a poner aquí este pam, pam 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 vamos a poner aquí este mejor lo vamos a poner del de su página porque si no va a estar horrendo. Aquí estamos hablando de este, ¿cómo se llama? De la Arizona Republic, no, lo bajé horrendo. Mejor ahí lo dejo donde está horrible, horrible. Vamos a ver al Arizona Republic para ponerlo aquí y lo pueden ustedes ver desde la perspectiva de su página. Déjenme ponerlo acá porque esto, esto aquí está horrible. Mataril el pero pues ni modo así lo bajé de feo. Pero vamos a ver aquí, tenemos el Arizona Republic. Híjole, no, oh, oh, déjenme lo acomodo porque está muy feo aquí. Este, ah, no, ¿por qué lo puse en la ventana 2? En la ventana 1, oh cielos, aquí está, vamos a hacerlo más grande, ¿por qué? Porque si no se va a ver de la cachetada. Aquí está precisamente el periódico, en este caso del Arizona Republic, para todos ustedes. Ya ven qué rápido se sacan aquí. Dicen, otras cosas, Hoffman está optimista por lo que viene siendo aquí, por salvar a una, a un este. A una a un persona a una persona del no, trabajador de la escuela, pues, para, en este caso, este, en este caso, para poder ayudar, este, a salvar personas, en este caso, en lo que viene siendo el manejo vacunal en una escuela. También nos habla acerca de la, eh, de, de, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo la, ¿La, este, cómo se llama? La mmm, elección influye en lo que viene siendo no les, no sé qué es el chango loco pero bueno aquí está en esta situación o el, chan, el, 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 el chango mala onda no también dice aquí que este eh, los se aprueba este la vacunación por parte de los meros este dirigentes no en este caso a, a, los, a los grandes jefes no dice aquí entre otras cosas, también nos habla acerca de lo que viene siendo acá, el este, este, que Wards, este gana precisamente el reto, no sé a qué se refiere, pero aquí está, también, este, los juegos, lo que vienen siendo los, los, los juegos de pantalla, o, o lo que ahora se utiliza mucho, este, los chamacos que están eh, jugando en línea, por decir algo, con, a través de las pantallas, etcétera, ¿no? En fin, o oh, de la, los depo, encuentros deportivos también a través de la pantalla y todo eso, ¿no? Aquí viene en el Arizona Republic, damas y caballeros. Y bueno, ya vimos aquí el periódico, nos vamos a la mosha. precisamente para ver acá el Yuma-san, damas y caballeros. ¡Oh, cielos! Y aquí lo vamos a hacer un poquito más chico para poderlo mir, 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 este, mirujear aquí. Y dice el Yuma-san. Acerca de lo que viene siendo acá, acerca del de ámbito deportivo, ¿no? Los, este, los, los, los que encabezan precisamente el caso de, este, ¿cómo le llama? Allá en Washington, en el Capitolio, particularmente, acerca de lo que viene siendo las amenazas que de, de violencia, dicen ellos, que hay por todos lados. Oh, cielos, nadie les puede creer eso, pero bueno, en fin, dice aquí, entre otras cosas acerca de que se pospone precisamente la feria este de, de, de invierno allá en Yuma damas y caballeros dice que en la feria del 2021 se ha pospuesto que igual que en la feria de medio invierno que se hace precisamente en estos en estas temporadas aquí en el Valle Imperial concretamente en el condado de Imperial digo en la ciudad de Imperial aquí del Valle del Valle Imperial del mismo nombre y este se, se suspenden, pues lamentablemente, estas ferias que pues son una, vamos a decir, un atractivo para la región, ¿no? Qué pena. Pero pues así está la situación. En este caso, nos habla acerca de lo que viene siendo aquí, pues este tipo de situaciones que se tienen que perder por esta situación. Bueno, aquí está, también dice, en lo que viene siendo, en lo calor, en el calor del momento, dice aquí, están quemándose aquí unas, unas cosas, oh cielos ya se me alocó esta cosa, pero bueno, ya que traigo con la cosa adolocada aquí, eh, aquí está la situación. El calor del momento, o sea los incendios que podemos ver aquí en esta situación, oh cielo, Leoncio, que se queme la maleza y ese tipo de cosas no es nada agradable, sobre todo porque es una zona muy caliente, bueno, que se quema a veces también. Fácilmente en verano. ¿Qué más tenemos acá? En el Arizona, en el Yuma-san, dice aquí acerca de lo que viene siendo en los últimos tiempos, ¿no? Uno de los asesinatos, dos, eh, sucedieron precisamente por confren, eh, enfrentamientos allá en San Luis Río Colorado, Sonora, precisamente, este, en lo que murieron dos personas. Y aquí vienen todos los datos del. C-19 a nivel este, mundial hasta llegar a nivel local, lo que está pasando en el condado, pasó parte por parte y lo que corresponde precisamente al reporte del, del Centro Médico Regional de Yuma, damas y caballeros, para que usted norme su criterio y se entere de lo que esté pasando en esa zona. Y sobre esto, pues obviamente, nos vamos ahora sí a cambiar de tema, porque hay que ver qué dice el periódico. Este de las mayorías, en este caso Z, libre como el viento, dice aquí, entre otras cosas, en Z Noticias, vamos a ver qué es lo que tiene para este día, damas y caballeros. Hay esos que traen las bocinas a todo lo que dan con sus retumbidos, como me molesta y me da pavor, les voy a decir por qué, porque cuando se vino el terremoto aquí en Mexicali, así sonaba como las bocinas esas, y no sé cómo es posible que anden con sus bocinotas estorbándole. A los demás, porque la contaminación este, por sonido es grave, damas y caballeros. Nomás que, que estas gentes no quieren agarrar la onda, ¿no? Que este, provocan este, incomodidad para muchas personas. A mí me da, produce cosas ese, ese sonido, ¿no? Bueno, aquí está, dice en este caso, Z, libre como el viento. Vamos a ponerlo aquí para que usted pueda ver de qué se trata. Oh, cielo Leoncio. Pero antes, déjeme acomodarlo para que lo vean grande para que este todo el mundo pueda estar el, ahora sí que verlo bien bien y de buenas. Mañana es día de Z, eh, no se le olvide. Dice aquí noticias del día. En este caso estamos hablando de este el portal de Z Noticias y dice aquí que seis asesinatos el miércoles en Ensenada. En Ensenada se está volviendo muy violento el asunto, ¿no? Dice aquí, el secretario de Estado de Estados Unidos sostendrá una reunión virtual con Ebrad eh, y Cloutier. Dice aquí particularmente, nos va a querer imponer cosas este Tony, Anthony Blake, ¿no? Este, en este caso. También dice acá, AMLO pedirá a Cámara de Diputados investigar a la Auditoría Superior de la, de la Federación. La verdad, hoy mandó la carta, etcétera, la vamos a dar a conocer más adelante dice el producto interno bruto de México cayó 8.2% en el 2020 con respecto al 2019 confirma el INEGI dice aquí en los números de la economía dice acá Congreso de Baja California amplía recursos para eh, la fiscalía general del estado y transferencia de, de partidos de partidas no, no, de partidos, de partidas en fiscalía de delitos electorales, dice aquí, en este caso, también dice acá que asesinan a mujer en su domicilio en Ensenada, oh qué pena, ¿no? Este Mar en Avenida Mar y Bronce, de allá, en Ensenada el Fraccionamiento, ¿qué se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama. iba a decir el fraccionamiento, además que la pensé y ya la regué, no la solté. Dice aquí, en, en este caso. Eh, también dice acá que este hayan cadáver calcinado en playas de Rosarito dice aquí entre otras cosas y bueno dice que el cuerpo sin vida de una persona y luego aquí la policía de allá eh, dice que eh, este cómo se llama le pone gota de agua a las fotos no sean ridículos señores ustedes son un organismo público por derechos de autor no sean ridículos no dice aquí anuncian cambios en Tijuana en la policía municipal de Tijuana y hacer el ridículo no dice López Gatel recibe exigencia eh, oxigenación suplementaria o oh, cielos no este no sé cuál es el propósito de ponerlo pero pues en fin de, de que noticia noticias a, esa situación es grave, ¿no? Este, bueno, por otro lado, también diremos que México reporta 8642 casos nuevos y, y 1006 defunciones por COVID, pero lo que quiero saber es qué pasa en Baja California y eso no viene aquí. Bueno, en fin, vamos a ver eso es lo que dice Z, libre como el viento, damas y caballeros. Y de aquí, <coughs> y después de la tuberculosis, no vamos a ver qué trae el diario. Este de los gilipollas, en este caso el Frontera, aquí está para todos ustedes y aparece el ñasquito del fiscal general que no sirve para maldita sea la cosa en Baja California, dice que el ñasquito que la Fiscalía General y la Federación invertirán 366 millones de pesos en seguridad y dice el, el este, Chavera Vargas, ah no jaime Bonilla dice aquí baja California cobrará a deudores hasta el último día dice aquí en este caso el hombre que quiere irse ya a salir de la ratonera en que se metió o ha metido a los californianos Jaime Bonilla se quiere ir de coordinador de campaña de marihuanita de empinar no dice aquí autorizan reapertura de lugares este ahí dice aquí autorizan este uh, reapertura de lugares recreativos. El gobierno del estado avala a partir de hoy la reapertura de circos, ferias y billares, siempre que cumplan con los protocolos de seguridad, dice aquí, entre otras cosas. El periódico, en este caso, el, el Frontera, damas y caballeros, o oh cielos, dice acá, entre otras cosas, también dice aquí que. En espectáculos, dice, reabren Disney California Adventure, dice aquí. Abren Disney California Adventure, dice acá. Dice acá eh, también que este, asesinan en Tijuana a seis en menos de nueve horas. Oh cielo, Leoncio. Así están las cosas. Es lo que nos ofrece aquí el periódico de los gilipollas de Frontera. Nos vamos inmediatamente hasta... Allí mismo en Tijuana para ver el sol de Tijuas, ¿no? De los de OEM. Aquí está particularmente el sol de Tijuas. A ver cómo, con qué notas nos sale, porque a veces está del COCOL. Y dice, firma decreto, dice, anuncia Joe Biden que blindarán suministros, oh cielos, ¿no? Y a sus ministros también. Dice acá, entre otras cosas, titular de seguridad, aún no presenta plan para. Disminuir delitos, dice aquí, pues no tiene la menor idea, nomás le dieron un puesto político allí. El gobierno estatal excedió gasto en el 2019, además de otros 20 entidades, dice aquí. La administración estatal gastó 939% más en alimentos y utensilios. Revela el informe del IMCO, dice aquí, entre otras cosas. Y bueno, aquí está esta situación. Y dice también eh, en la parte inferior el sol de Tijuana acerca de lo normal. Dice y que reabrirán panteones, ferias y billares, dice aquí, entre otras cosas. Dice el sol de Tijuana, oh cielos, ¿no? Bueno, ahí está esta situación. Vamos a ver qué dice acá en este caso el, la, la crónica en Mexicali. Aquí la tenemos para todos ustedes. Para que no digan que no les dijimos, aquí está por si usted quiere salir comprando la crónica. No, <laughs> Porque, mira que trae las mismas noticias de que de frontera, no, la misma cosa. No dicen nada, autorizan la apertura de lugares, no. Asalta comando, dice asalta comando armado a viajeros en camino de San Luis de Colorado a Zonoita en ese trecho de tramo carretero. Dice aquí entre otras cosas. Danilo y Michelle unidos por el trabajo, ¿no? Dice acá, entre otras cosas, y es todo lo que trae, o sea, lo misma, la misma, pero más barato, ¿no? Estos son los, los similares, ¿no? Y vamos a ver qué dice la Voz de la Frontera aquí en Mexicali, no trae más cosas, este, la, la crónica, nada, nada, nada. Dice aquí, y gastan más de más en el gobierno estatal, informe del INCO dice que gasta más el gobierno del estado de Jaime Buñigas, damas y caballeros. ¡Oh, cielos qué pena, qué vergüenza, ¿no? Este es un gobierno malo, malo y caro. Parece ser que en este país todo lo caro es más malo que nada, ¿no? Así está la situación. Dice, "Busquen el complemento interiores, bla, bla, bla." Dice, "Biden firma decreto de Estados Unidos cero", ¿no? Nada, nada más que la misma nota. Dice aquí este que Tecatenses tienen las más, de las más baratas de Baja California, dice, calienses pagan las placas más caras, dice aquí, carísimas están las placas, ¿eh? por eso va, más vale andar con Apafa, Anapromex y demás, que pagar las placas, porque está carísimo esa situación, no, este, frenan Pemex y dice, paran Plan, dice, eh, privado, dice, frenan Pemex y CFE proyectos energéticos Sí, los tenemos que estar manteniendo, váyanse a la goma, ¿no? Este y luego los empresaritos que tenemos ni son empresarios ni son nada, son puros traficantes de influencias y prestanombres, ¿no? Ese es la lo que tenemos aquí, la verdad dice, en esta capital se cobran las contribuciones municipales más altas del tra del trámite vehicular, De sí cobran carísimo, ¿no? La verdad se ha dicho. Y es patético esta situación del municipio y del estado. Son verdaderamente vergonzantes y vergonzosos, ¿no? No te ayudan en nada, pero eso sí cobran como campeones en los gobiernos. ¡Oh cielo, Leoncio! Y hemos terminado nuestro recorrido informativo. Ya se me hizo hasta tarde. Ya estaba contento. Pero es que don Andrés López Obrador se tardó un montón de tiempo. Ahora sí se pasó. Te pasaste, macho porque mañana lo va a ser corto, van a ver mañana va a ser cortito porque de seguro va a irse de gira artística a algún lado el señor presidente, pero pues ahí lo vamos a seguir, la verdad es que esta semana estuvo cargada de muchas cosas interesantes oh cielo, Leoncio, qué emoción vámonos a otro asunto respetables amigos, damas y caballeros y bueno, entre otras cosas debo decirles que ya nos vamos <laughs> pero antes tenemos que ver qué dice nuestra gente, que eso nos cortó lamentablemente los dos internets, así bueno, tres señales, cuatro señales están aquí. Las cuatro están aquí. Dos este eh, residenciales y las dos que tengo aquí. Punto, ¿no? Y las dos abajo al mismo tiempo. Hagan de cuenta que está conectada la una con la otra que no tiene nada que ver, pero pues eso es gracias a la cochinada esa que se llama Ifetel, ¿no? La verdad se ha dicho. Bueno, en fin, qué cosas tiene la vida, Mariana. Vamos a ver. ¿Qué dice nuestro público conocedor, puntual, fiel y exacto? Un saludo a todos ustedes y discúlpenme por las metidas de patas, dice aquí. Un saludo a Ubaldo, este Bernal, más conocido como El Balo. Un saludo, a mi amigo. Este, hace 57.514 años que no nos vemos. <laughs> dice aquí, en este caso, saludos al Balo, hermano del Betico y de mi querida amiga. Y se me va Griselda. <laughs> Y, y también del molacho, ahí anda el molacho, ¿no? Oye, quite esa foto, dile al molacho que quite esa foto, se ve bastante mal, ¿no? Y es, sacó la peor foto que se pudo haber sacado y la puso de su perfil. No, 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 este muchacho. Saludos a Jacaranda Bazar, dice aquí, saludos, siempre nos está, está al pendiente. Y a mi querido amigo este Raúl Villanueva, comandante de la, este, dice aquí de la generación, espero que esté muy bien, guapo siempre y sobre todo prófugos del COVID-69, saludos este, en este lado, este, mi querida, aquí, aquí está precisamente Griselda Bernal, hermana del molacho del Betico y el, y el, y el, y el Valo, ¿no? Este, saludos a todos ustedes, gracias, ¿no? Este, por estar aquí. Amigos de la infancia. <laughs> no, ojalá nos hubiera tocado ser también amigos de la infancia, ¿no? Pero no, no hubo de piña, nomás de coco. Un saludo, El Betico ya salió del, del, este, ¿cómo se llama? De, de, del problema este del, del COVID, afortunadamente, ¿no? Eso es, eso es muy bueno. En fin, qué cosas tiene la vida. Y la que han, otras gentes que andan ahí, todas doloridas, como Doña Alicia Sala, saludos hasta allá, hasta San Francisco, le pusieron la vacuna. Y pues la primera, pues muy bien, pero ya le pusieron la segunda dosis y pues anda queriéndose como que se muere, como que revive, etcétera, etcétera. Bueno, un saludo, espero que esté muy bien y se porte además mejor porque hay que tener cuidado, hay que alimentarse muy sano, sano, no importa lo que coma, pero que sea sano. Nada de andar comprando frituras y demás cosas en la calle, no, 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 eso es malísimo, damas y caballeros. Oh cielo, Leoncio, así están las cosas. Eh, dice, vamos a ver acá. En este caso, ¿qué tenemos? Aquí no puedo encontrar este, la, la tra transmisión que estamos haciendo en este momento para ver quiénes nos están clachando. Oh, cielo, Leoncio. Ah, aquí está. si sí es este. Oh, ok, aquí está. Aquí, Déjenme quitarle este aquí para poder ver. ¿Qué dice nuestro público para irnos a desayunar? <laughs> bueno, dice aquí Eduardo Flores Z. Buenos días, feliz jueves. Saludos mi estimado Eduardo Lalo Flores. Gracias por estar aquí. Gustavo Orozco dice huevos días. Gustavo Orozco dice, hablando del terremoto del 2010, ese año el 4 de abril va a caer en Domingo de Ramos en la Madre. ¿En serio? ¿En serio? <laughs> a ver. Espérame. Este en domingo de Ramos o a ver, hoy domingo de Pascua, porque son dos, mi estimado Gustavo, así de que la vez pasada el terremoto fue en domingo de Pascua, el ulti, el domi, el día de que Mexicali prácticamente está solo. Y ese día, afortunadamente de las cosas más no podemos haber sido más afortunados, damas y caballeros. Su servidor estaba aquí en su casita, precisamente estábamos aquí afuera de donde está el estudio ahorita. Sí, estábamos acá, este, aquí, aquí había una, este, una, según tengo un almacén de, de, de equipo de productos para las escuelas, ¿cómo se llaman? Entonces, como una salita de exhibición había aquí, había este material didáctico, en ese entonces, bueno, se llama. Se llama zona educativa. Y aquí estaban asentados, ¿no? Y estábamos aquí afuera precisamente platicando, quién sabe qué, eh, de, no sé, de, de X cosa. Y en el baño de afuera estaba su servidor este, eh, haciendo algunas cosas y entre ellas iba a bañar a mi perra cuando, cuando el terremoto. Se vio impresionante y el sonido eso del ¡pum! De los de los bajos, de las bocinas, de los carros que no sé por qué les da no saben el daño que se hacen en los oídos no lo curioso es que así se escuchó un sonido sordo cuando balos no duro día el cabeza, sí el domingo de Pascua a ver sí a ver mi estimado Gustavo entonces el próximo nada eh, más, más que dejé la, el, 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 el calendario hasta allá entonces, el va a, ser, va a caer en Domingo de Pascua. No digas, no me digas, porque sí va a estar así con el chi, con el Kiko, Kiko, Kiko en la mano, ¿no? Así de fácil. Bueno, en fin, detallitos y detallones. Vamos a ver qué dice acá nuestro público. O así sea, que hay que checarlo, mi estimado Gustavo, porque si no, híjole, se va a sentir del coconut, ¿no? Bueno, dice acá, en este caso, vamos a ver qué dice. Este, nuestro público en Facebook gracias por estarnos viendo pues estoy contento porque ahorita estamos a 2000, a, 20, a 2408 kilobytes no y acá en este 2159 este, en, en, ahora ya subió a 2208. Y fíjense nada más, y entonces no podíamos haber transmitido así. Oh cielos, bueno, cuando se me ponga así de color distinto, me voy a preocupar. Pero ahorita está en verde el profundo los dos. Bueno, dice aquí, este, <coughs> otra cosa: dice aquí, Álvaro Aspeitia Huevos Días. Un saludo, dice Santa Cecilia Hernández Osorio. Buenos Huevos Días, dice este, buenos días, señor presidente. Dice aquí. Santa Cecilia dice aquí, dice, tiene usted razón, es muy difícil saberlo todo y ser congruente lo que se dice con lo que se hace. Tenemos muy mala formación como ciudadanos, dice aquí, este, mi querida Santa Cecilia, no, dice además, este, al, al ha de ser muy pesado tener este cargo público y estarle dando explicaciones al, a la, explicaciones al mundo de todo lo que eh, lo que sucede en el país dice también este asesinatos dice Santa Cecilia este respondiendo lo que estaba pasando con la, eh, la mañanera no dice aquí este sí eran cínicos los del PRI y los conservadores son muchos dice aquí eh, dice aquí en Baja California no es cuatro, cuarta transformación la transformación eh, no eh, dice la transformación no la mediocridad Nada medias la palabra compromete mi palabra me genera un compromiso dice aquí este Santa Cecilia dice además este respecto a esta situación dice la transformación no acepta la mediocridad nada medias así trabajan los mediocres a medias dice aquí Santa Cecilia a mí me tocó mucho tiempo defender el voto yo defendía el voto y en el 2018, en 1988 por ejemplo, me fue como en feria, dice aquí, y así sucesivamente la gente se vende por un empleo o lo que sea. Nadie quiere cumplir este con el de, un deber cívico como ciudadano para dejar eh, eh, un mejor país a futuras generaciones, dice San, sigue diciendo Santa Cecilia. Este dice aquí que este. Ponga buenos candidatos, pero si pone candidatos contrarios a lo que nosotros consideramos la 4T, votaremos en contra. Nosotros, el pueblo, somos la 4T y el número 4 tiene un significado, dice aquí Santa Cecilia. Dice: eh, Nunca le caímos, le creímos a la información de la televisión y te defendimos hasta el cansancio. Ahora estamos esperando resultados, dice aquí. Dice, es triste y lamentable la situación que hemos tenido que pagar nosotros los mexicanos, igual aquí, este Baja California, las APPs, ¿no? Citrales Zavala dice huevos días, Trini Lovers, dice Juan Martínez, eh, que, maña, que mañanerasazo la de la, lo de hoy dice, tengan que maña, eh, mañanerasazo, dice la de hoy, tengan un buen jueves libre pensadores, así es, muy bueno. Silvia Aro López nos está viendo, saludos hermosa. Dice Juan Martínez, dice, México como ningún otro país de América Latina de algunos de Europa tiene un horizonte despejado para salir adelante después de la vacuna, solo que Televisa no le dará no lo dirá ni sus satélites eh, plumas mercenarias aquí este, Lucita Palomita, huevos días, amigos, buenos días, mi querida Lucita Palomita, Marisela Jiménez, buen día, buen día, Marisela, dice aquí Álvaro Espeitia, eh hey, buenos días, contento, ahora sí, Trini, contento, dice, para, para darle el, uh, para darle el chayote, ¿a quién? A la secretaria de con, de Conecta, así es, este, mandarle el chayote, no, no, le mandes, sí, mándale el chayote, tú, tú hazlo, Gracias a la SECRE de Conecta. No, pues ayer me habló el, el ingeniero este Ricardo eh, Ricardo Acosta, que es el responsable de, de Conecta, ¿no? Y me dijo, no, 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 ya es tiempo de que te pongamos el internet allá y ahí va. Y se mandó y lo puso. Oh, cielos, estamos felizotes, porque dice, este, la gente va a creer que tenemos muy mal servicio. Y no, no, no. Y entonces, al contrario, nos Benefició y salió todo maravillosamente bien. Pero el apagón del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ese es un problema grave. Por eso están en la picota los institutos de corte autónomo, ¿no? Gracias a todos. Nos vemos al rato. Pórtense bien. Si pueden, no sean gachos. Vean ustedes los clips que están aquí en el. En el Facebook y en el YouTube, y denles like y suscríbanse. Inviten a la gente que se suscriba, sobre todo en el YouTube, damas y caballeros, también en el Facebook, pero más en el YouTube. Oh cielos, nos vemos al rato, portense bien. Este programa se va a transmitir enseguida a través de Calafia TV, ya cortito. Sale, nos vemos al rato, adiós, portense bien. Nos vemos en la tarde, no hagan travesuras y si las hacen, no sean gachos, de, ayúdenos, invítennos, ¿no? Porque eso de estar aquí. Valiendo Winnie, pues como que no es de Dios. Nos vemos al rato.